Rosario. Juntos somos representantes de Comar y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hola, hola, Katy, ¿cómo estás? ¡Oh! Hola, Andrés, muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿cómo estoy has nervioso. Tanto sin ver. Así, así, mira. ¡Ah! Hoy día contento de estar aquí, ya última jornada. ¿Cómo ha sido tu semana, día viernes ya, para todos los que nos están viendo? Uf, ha sido un poco emocionante. Ah, yo el miércoles pasado estuve presentando, así que estuve del otro lado de la moneda y un poco nerviosa, pero ahora la última noche se viene con todo, la última jornada del mini congreso, ¿cierto? Sí, hoy día celebramos con todo porque ya es nuestra última jornada de cierre y obviamente nos pone nervioso como el primer día. Esperamos que todos los que ya nos están visualizando comiencen a compartir el link de YouTube en sus redes sociales, vayan a avisarles a todos que hoy día tenemos un concurso, un sorteo, dos sorteos, de hecho, vamos a ser generosos hoy día, Katy, porque vamos a hacer uno por tu lado y uno por mi lado, vamos a regalar dos premios, así que en un ratito más le vamos a ir dando alita a este concurso para que vayan conectándose y compartiendo y tratando de hacer esta jornada un poco más ya relajada, porque ya hoy día, último día, nos vamos a saltar el último botón de la cámara. ¿Cómo estamos para partir, Katy? Estamos perfectos, ya tenemos a todos aquí nuestros expositores y bien, ahí ya están preparados, así que yo creo que comencemos, ¿no? Comencemos. Antes de partir, quiero mandarle ahí un saludo que dejó en el chat. Nos están saludando desde Arica y cachate, ya estamos interregionales. Eso. Ya, pues mira, para partir hoy día, bueno, primero que todo, sabemos que es nuestra última jornada, así que va a ser un poquito más emotiva, vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible a pesar de que estamos en situación de pandemia. Así que partimos, hoy día estamos junto a todos ustedes, los que nos están ya viendo desde sus casitas y calentitos, acomodados, frente a sus redes sociales, para presentarles este sexto y último día de la segunda versión de nuestro mini congreso. Hoy día será un día donde vamos a comenzar a hablar de mamíferos marinos presentes aquí en nuestro país y los estudios que se han realizado a través de distintos compañeros que han estado trabajando en esta área, así como también sobre las opciones de estudio en posgrado frente a esta misma temática. Queremos aprovechar de agradecer a todas las personas que han estado pendientes y presentes durante toda la jornada, ya en nuestra última sexta jornada. Sabemos que no es lo mismo asistir a un mini congreso de forma presencial a esta modalidad nueva que nos ha llevado la pandemia, que sea de forma online. Pero fue muy rico trabajar con Katy, con todos los chiquillos de ACMAR en conjunto. También tenemos que darle gracias porque sin ello no sería posible a nuestros expositores y audiencia. Cumplimos la misión que teníamos y eso ha sido como una experiencia bastante gratificante, enriquecedora, ha sido educativa y por sobre todo yo creo que bastante entretenida. Y como redoble tambores, Katy, sí, hoy día tenemos dos premios que vamos a estar sorteando, así que tienen que estar atentos. Lo más importante que tienen que saber es que vamos a hacer uno a través del chat de YouTube para que estén escribiendo, participando, mandando emojis, comentarios, y el otro lo vamos a hacer por Instagram a través de las redes sociales de @aecmarcl, que es nuestro coorganizador, y nosotros que somos ecomar-montemar, así que vayan ahí a las redes sociales para que estén atentos. Y también aprovechar de agradecer a todo nuestro equipo que está detrás de este proyecto, que hizo posible cada jornada que funcionara como corresponde, que se emitiera a la perfección. Sobre todo agradecer a nuestra muela que está aquí, que ustedes no la escuchan. Yo creo que la vamos a llamar, ¿o no, Katy? A la Connie. Connie, sí, acércate. O lo dejamos para más ratito. Podría ser igual, para más ratito. Ya, vamos a dejarlo para más ratito. Nuestra muela ahí, que de verdad, ella está ahí detrás de todo, viendo los sonidos, las imágenes, cambiando las pantallas, así que le mandamos así un corazón a la Connie que nos está escuchando, porque gracias a ella ha sido posible todo esto. Y, por último, recordarles que estas presentaciones serán realizadas en dos modalidades. Como ya saben, la primera consiste en una presentación estructurada de forma clásica, con introducción, material y métodos, resultado y discusión. Y la segunda ya una modalidad más libre, donde todos los expositores cuentan alguna historia, cómo han tenido anécdotas, como lo hizo la Katy el miércoles pasado a través de su tesis. Así que, sin más que decir, hoy día tenemos cuatro grandes expositores con presentaciones bastante interesantes que les van a gustar mucho.
y los dejo con la Katy. Vamos, Katy. Uh-huh. Bueno, el primer tema lo va a desarrollar la estudiante de Biología Marina Nicole Vargas Parra, amiga personal, con el tema titulado Termorregulación en las focas de Weddell. En segundo lugar tendremos a Nicole Zúñiga con su exposición titulada Experiencias y aprendizaje en el estudio del delfín chileno. Una propone y el mar dispone. En tercer lugar tendremos al estudiante de Biología Marina Ignacio Lautar, quien nos hablará sobre su exposición titulada Conociendo a los chungungos. Y por último tendremos a la licenciada en Biología Marina Melissa Rebolledo, quien nos hablará sobre cómo seguir estudiando ciencia, opciones de becas en Chile para estudios de posgrado. Okay. Yo creo que hay que comenzar, ¿no, Andrés? ¿Estamos listos para comenzar? Démosle nomás, estamos con todo listo. Bueno, me voy a tomar una pequeña libertad, es mi placer, de verdad es un placer, presentar a la siguiente expositora. ¿Has soñado con la vida marina? ¿Has jugado con la marea? Aquí, el no hablar de mamíferos marinos está prohibido. Ella no es de ningún barco a la deriva. Ella es de barrio, pero de barrio fino. ¡Claro! Ella es de barrio, pero de barrio fino. Aquí nació una joven que no sabía lo que le tenía deparado el destino y la carrera. Ajá, destino que la llevó hasta la biología marina, lo que le ha dado grandes experiencias y satisfacciones, pero ninguna tan importante y tan significativa como es el cariño y respeto de sus amigos, familias y colegas. ¡Check this out! Evolución. En cierta forma, todo es vanguardia. En Mini Congreso 2020, Nicole, usted tiene la última palabra. ¡Esa! Buena, Katy. Muchas gracias, Katy. La mejor presentación que he visto en mi vida. Bueno, muchas gracias también a todos los que están viendo el en vivo de hoy. El día de hoy yo vengo a explicarle más que nada mi práctica, la cual fue realizada en el verano del presente año en la Antártida chilena. Y esta la mencioné con el nombre del proyecto con el cual yo fui. Este se llama Desde Bajas a Altas Latitudes, Adaptaciones Termales de Foca a un Mundo Cambiante. Bueno, a método de introducción, primero necesitamos saber algunas pequeñas cositas como para poder entender a qué fui a hacer y el proceso. A método de introducción, necesitamos saber que las focas son mamíferos marinos, los cuales poseen una vida semiacuática. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan un prolongado tiempo de vida en el medio acuático para poder alimentarse y un prolongado tiempo de vida en el medio terrestre para poder descansar, evitar a depredadores, mudar, criar, reproducirse, etc. Estos dos medios, o sea, el medio acuático y el medio terrestre, poseen una gran diferencia en cuanto a la conductividad térmica. La conductividad térmica del agua excede 25 veces más que la del aire. En simples palabras, esto quiere decir que las focas pierden calor 25 veces más rápido en el agua que en el aire. Por lo tanto, estos organismos están adaptados a vivir en el medio acuático. Para esto poseen adaptaciones corporales, principalmente la gran capa de grasa, lo cual le permite generar un aislante térmico y evitar perder calor tan rápido. A su vez, cuando estos organismos salen del agua, como el aire no les sustrae el calor de la misma manera, necesitan obtener mecanismos para poder liberar el calor. Estos mecanismos son los que hoy día lamentablemente no les voy a poder mencionar debido a que son parte de este estudio y los resultados los voy a tener a fin de año. Entonces, por lo tanto, mi práctica fue basada en ir a estudiar cuáles son estos mecanismos de liberación de calor en el medio terrestre. A su vez, también fuimos a estudiar cuáles son las vías principales de liberación del calor de estos organismos, cuáles son los sectores o las regiones corporales con mayor liberación de calor. Y también fuimos a estudiar cuál es la relación de las condiciones ambientales en cuanto a la temperatura superficial corporal de estos organismos. Bueno, y para esto, nosotros tuvimos que sacar imágenes infrarrojas, ahí sí, tuvimos que sacar imágenes infrarrojas de la superficie corporal de los organismos, que más adelante también les voy a explicar cómo fue todo, y también tuvimos que obtener las condiciones ambientales. Bueno, para esto, primero nosotros teníamos que ir a la Antártida chilena en busca de estas foquitas.
Nosotros desde Santiago viajamos en avión hasta Punta Arenas. Nosotros, ¿por qué menciono nosotros? Porque fui con Alicia Guerrero, que fue la que me invitó a ser parte de este proyecto. Entonces viajamos desde Santiago a Punta Arenas, y desde Punta Arenas viajamos hasta la Antártida chilena en un buque, como lo ven aquí. Esta es la distancia aproximadamente desde Punta Arenas hasta acá, que este punto rojo, que es la base donde yo me quedé, que más adelante también les voy a mostrar. Y viajamos en el buque Aquiles. Fue un viaje un poco largo, un poco se salió de los días que yo tenía contado. Yo pensé que me iba a demorar 3 días, pero la verdad es que nos demoramos bastante más. Igual, dentro de todo, tengo que rescatar que vimos organismos como, por ejemplo, ballenas, que más adelante les voy a mostrar un videito. Y este viaje lo realizó y lo organizó y lo planeó INACH, quien es el Instituto Antártico Chileno. Este excelente, capaz de coordinar, planificar y ejecutar las expediciones científicas antárticas. Este año se realizó la expedición científica antártica chilena ECA-56, en el cual fui parte. Y esta es la ballena jorobada que vimos, le voy a mostrar el video. Espero que no se vea tan pegado, porque igual mi internet es súper malo. Así que espero que sea lo posible. Sacar el sonido porque digo unas palabras que inapropiadas. Es una ballena jorobada que nos acompañó en el viaje. Ahí sí lo pueden ver. Ok, entonces, nosotros llegamos, una vez que llegamos a la Antártida chilena, nos quedamos en la base General Bernardo O'Higgins, la que ven aquí, la cual es perteneciente al Ejército de Chile, y está ubicada en el islote Isabel Riquelme, como lo ven acá. Este también posee una pequeña bahía con unos botes Zodiac, los cuales fueron de gran ayuda para poder realizar los recorridos para buscar a estas foquitas. Estas foquitas nosotros lo hicimos en recorridos de botes, y que no nos alejamos más allá de 4 kilómetros de la base. Así que aquí les voy a mostrar más o menos cómo fue. Este recorrido nosotros lo hicimos con la Patrulla Cero. Saludos si es que están mirando a los chicos. ¿Cuál es esta patrulla? Es la sección de exploración de rescate O'Higgins, el cual consta con ejemplares del Ejército de Chile, adaptados para de diferentes maneras para obtener una seguridad hacia nosotros. Y vamos acompañados de buzos, de ejemplares mecánicos, para en caso de que el motor no se nos echara a perder, los buzos en caso de que nos fuéramos a caer al agua, enfermeros en caso de que nos llegase a pasar algún accidente. Así que iban todos los posibles, íbamos en 2 botes, aquí les voy a mostrar un videito, íbamos en 2 botes, y este recorrido lo hacíamos de tal manera para que si se nos echara a perder un motor, nosotros teníamos otro bote que nos podía ayudar y acompañar y rescatar. Estos recorridos nosotros lo hacíamos, no sé si se fijan, aquí hay una foquita, una foca leopardo sobre un hielo, entonces la identificamos y nos acercamos de manera sigilosa, en silencio, para evitar espantarla, y el bote de adelante nos va haciendo un camino, y los chiquillos de adelante también van sacando los trozos de hielo que hay en el camino, para hacer un recorrido y que nosotros fuéramos pasando, y acercándonos así lo máximo posible a las foquitas. Entonces aquí, el video de más cerca, aquí cuando ya estábamos más cerca de la foca leopardo, si se fijan, aquí igual había harto movimiento, así que no nos pudimos acercar mucho porque el bote se nos podía quedar abajo del hielo y nos podíamos dar vuelta. Así que teníamos que estar atentos a todos los movimientos. Entonces nosotros una vez ya llegamos al terreno, observamos la foca, nos acercamos a una distancia de uno o tres metros aproximadamente. Nosotros teníamos permiso para esto, así que no se preocupen. Y empezamos a tomar las imágenes infrarrojas. Esto lo hacía Alicia, aquí lo ven, esta es una foquita de Weddell, voy a mostrar el videito. Ahí está Alicia tomando unas fotos de diferentes partes del cuerpo. Y la foca, la verdad es que estaba bastante relajada. No causaba problema.
si bien todas las focas esas sí tenían diferentes personalidades, había que tener cuidado con algunas, y en particular con las focas leopardo, solía ser un poco más agresiva. Las focas de Weddell eran bastante pacíficas, y si no, tenían miedo y se iban al tiro al agua. Así que no había problema con eso. Esta era una foca de Weddell. Entonces, ¿cómo eran las imágenes infrarrojas? Ahí ven una camarita infrarroja, que es la que les voy a mostrar ahora. La foca de Weddell, ahí acostadita. Y esta es la cámara infrarroja con la que tomábamos las imágenes. Y estas son las típicas que ahora se ven en los supermercados, con las que te toman la temperatura superficial para ver si es que tienes COVID o no. Entonces, aquí se ven las fotos, las imágenes infrarrojas, así es como se ven. Y nosotros tomábamos fotos de la cabeza, de la espalda, de la aleta delantera, como lo ven acá, de la aleta trasera y del vientre. Aquí no se logra ver bien qué es el vientre, pero créanme. Ya. Y también a la hora de tomar las imágenes infrarrojas, nosotros tomábamos las condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales nosotros las tomábamos con un anemómetro, el cual tenemos que esperar un par de minutos para poder calibrarlo y que empezara a bajar la temperatura a la que estaba el ambiente. Entonces, nosotros tomamos con este anemómetro tres condiciones ambientales: la temperatura ambiental, la velocidad del viento y la humedad relativa. La temperatura ambiental que registramos fue una mínima de 0,1 grado y una máxima de 7,5 grados, una velocidad del viento de 0 y una velocidad máxima del viento de 5,1 metros por segundo, y la humedad relativa mínima de 36 y 90%, una humedad máxima. Aquí ya, entonces, aquí le voy a empezar a mostrar las foquitas que fueron las que nosotros encontramos. La foquita de Weddell es mi preferida porque fue la que más encontramos. Entonces, esta es la foca que yo voy a estudiar en mi tesis y finalmente voy a sacar a cabo resultados sobre ella, más que nada. Entonces, aquí está la foca de Weddell. Bastante cariñosa, sociable. Esta foca de Weddell la podríamos identificar debido a que tenía un hocico bastante chato, poseía ojos bastante grandes, era como de un color gris plata con un vientre más blanquecino, y posee también una diferencia en cuanto al macho y a la hembra, pero esto no puede ser identificado debido a que es bastante poco, entonces no jamás podemos identificar si era macho o hembra. El largo promedio era de 2,5 a 3,5 metros, ellos llegaban a pesar de 400 a 600 kilogramos, se distribuye en las costas antárticas, ellos comen peces, cefalópodos y crustáceos. Estos animales igual en un principio tienen dientes bastante filosos, pero a medida de que van rascando el hielo para poder hacer su hoyito, que es lo típico que vemos nosotros en los documentales del ambiente, hacen sus hoyitos en el hielo, entonces esto lo hacen con los dientes y se los desgastan bastante, así que los tienen bastante chiquititos. Y una de las características que también me gustó mucho es que estos organismos pueden llegar a bucear 600 metros por durante 82 minutos, aproximadamente. Luego encontramos también la foca de leopardo, la cual yo igual tenía miedo, porque en todos lados la pintan como una foca bastante agresiva, y en caso, a veces puede ser, y de hecho cuando nosotros las encontrábamos solía hacer vocalizaciones como para espantarnos un poco, pero cuando nosotros nos acercábamos un poco más a ellas, se iba al tiro al agua, en ningún momento hizo como algo para atacarnos. Así que aquí les voy a dejar un videito. Esa es la foca leopardo, y esta foquita, ya pueden ver los grandes dientes. Aquí está Alicia tomando también las fotos. Y esta foca, como lo ven aquí, se puede identificar porque sus ojos son mucho más pequeños que la foca de Weddell. El cuerpo es bastante alargado, a pesar de que, porque la foca de Weddell es redondita, como en esos típicos peluchitos que nosotros encontramos como donde venden en los supermercados, qué sé yo. Esta foca es bastante alargada y los ojos pequeños.
También posee un largo aproximado entre 2,5 a 3,5 metros, una distribución en las costas antárticas y en el hemisferio sur. El estado de conservación es de preocupación menor. La dieta, como las fotos que hemos visto, comiéndose pingüino y todas esas cosas. Bueno, a mí me tocó ver que agarró un pingüino en el aire, pero lo soltó, así que no se lo comió. También come otras especies de foca, o sea, las crías se las come. Krill, calamares y peces también. Finalmente, una de las focas que menos vimos fue la foca cangrejera. Esta foca es bastante más pequeña que las otras, puede llegar a medir 2,6 metros y pesar 300 kilogramos. Se distribuye también en la Antártida. Come krill, cefalópodos y peces. Es de color gris claro. Y una de las características que más me llamó la atención de esta foca fue la forma de sus dientes, que aquí se los voy a mostrar. Esta forma de los dientes, ellos lo tienen para poder alimentarse del krill de tal manera que esto funcione como un colador. Entonces ellos succionan todo el agua y el krill va en el agua, entonces una vez que liberan el agua, el krill queda atrapado en su boca. Y así ellos pueden alimentarse. Esto me parece bastante interesante la foca cangrejera. Finalmente, uno de los últimos días, así como para terminar la expedición científica, nos fuimos a la base Escudero, porque ahí nos iban a llevar en avión hasta Punta Arenas y volver a nuestras casas. Entonces en eso nos quedamos 2 días ahí, si no me equivoco, o 3 días, los cuales pudimos salir a caminar. Si bien caminando no encontramos ninguna foca, pero después salimos en botes y ahí sí encontramos foca. Pero caminando nos encontramos a estos animalitos, los cuales yo quedé impactada, porque yo los había visto en documentales, pero jamás pensé que eran tan, tan grandes. Aquí voy a poner un videito. Estas son las focas elefantes. Y las focas elefantes sí se puede diferenciar el sexo. Se puede diferenciar porque la hembra es bastante más chica. Ahí ven un pingüinito tratando de pasar. La hembra es bastante más chica que el macho. Esta es una hembra. Estos de acá son machos. Las hembras llegan a medir aproximadamente 2,8 metros, mientras que el macho 5 metros. Y el macho puede llegar a pesar 4 toneladas, mientras que la hembra puede llegar a pesar 600 kilogramos. Yo cuando lo vi, de verdad quedé impactada. Jamás pensé que eran tan grandes. Ahí están las focas elefantes. Estos organismos comen peces, moluscos y cefalópodos, y también lo que más me llamaba la atención es que pueden bucear a 1.250 metros de profundidad, lo que me parece bastante, bastante complejo. Ellos también tienen unos ojos grandes, lo cual se le asocia a que poseen una buena vista para poder cazar con baja visibilidad. Bueno, entonces, en esto nosotros ya aquí terminamos la expedición y ese día de la base Escudero nosotros nos sacaron en avión hasta Punta Arenas. Entonces, para terminar mi presentación, yo quiero, más que nada, agradecer a Alicia Guerrero. Ahí está. Alicia Guerrero fue mi supervisora de la práctica. Fue quien me enseñó, quien ha tenido la paciencia infinita. Es quien hoy en día es mi directora de tesis y con cual me ha enseñado un montón de cosas. Así que muchas gracias, Alicia, que estás viendo esto. Y agradecer al Laboratorio Legmar. El Laboratorio Legmar es el Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos al cual pertenezco, de la Universidad de Valparaíso. Así que muchas gracias por su atención. Cualquier consulta me la pueden dejar ahí en los comentarios. Oye, buenísima presentación, Nicole, te pasaste. Katy, por favor, es tu amiga ahí, dale tus palabras. Ay, estoy tan orgullosa. Ay, sí, es que me encanta porque yo sé que ella lo pasó tan bien y que lo disfrutó mucho y que cumplió igual muchos de sus sueños, porque era ver, por ejemplo, ballenas y elefantes marinos. O sea, yo sé que para ella fue un viaje maravilloso y tengo confianza, y yo sé que la Nicole va a ser una gran profesional en todo el área que es mamíferos marinos más adelante. Sí, lo irradia. Mira, vamos a aprovechar de leer los saludos. Tenemos saludos desde Arica, por aquí arriba. Saludos desde Arica. Tenemos también saludos desde Iquique, desde Ecuador, desde Chillán, desde Houston, Texas. Cacha. Tenemos muchos saludos para Nicole. Eso. Sí. Eso, Nicole. Yo creo que tenemos que empezar con las preguntas, ¿no? ¿Ves?
Sí, oye, mira, yo voy a darme la patudez hoy día de hacer la primera pregunta, porque me llamó la atención, había una foca que se llamaba foca cangrejera, Sí. pero no comía cangrejo ni se parecía a un cangrejo, entonces, ¿por qué se llama foca cangrejera? Porque come krill. Solamente por eso, no es Ah. que coma cangrejo y el krill le pertenece al mismo grupo de los cangrejos. Por eso se le llama cangrejera, pero en realidad es un nombre que está un poco mal asociado. Ah, ya, viste, y oh, me calmé, ya. Ahora sí hago la primera pregunta del chat de Ignacio Vergara, dice, ¿cuál es tu foca favorita? Ay, no sé, igual tengo una discusión. Porque la foca leopardo me encanta, porque me encanta que sea tan feroz, que sea agresiva y que, no sé, pueda comer pingüino, otras focas, la encuentro muy genial. Pero la foca Weddell es tan tierna y la Sí. vimos tanto y era muy sociable. Entonces, yo creo que la foca de Weddell, aparte, la foca de Weddell va a ser la foca que voy a estudiar en mi tesis. Entonces, ahí está peleada la cosa. Ahí va tu favoritismo. Me encantó esa que tenía los dientes como con filtro. Yo vi cosas que uno no conoce hasta que va a la Antártica, por ejemplo. Dale, Katy, tú sigue con la otra pregunta. Mira, tengo una pregunta de Caterina Sobenes. ¿Existe algún seguimiento de mamíferos marcados en Chile? Mira, a mí me tocó ver focas que estaban marcadas. En ese entonces a mí me explicaron que no eran focas que estaban marcadas por estudios científicos chilenos, sino que eran estudios científicos de Argentina. Porque la Antártida chilena tiene bases de todos los países. Entonces, en este caso, al parecer, la base argentina está haciendo un seguimiento y también marcando a las foquitas que tenían como en las aletas, si no me equivoco, en las aletas, una como de estas cositas que se le ponen a las vacas, una marquita. Así que no sabría decirte si en Chile, pero sí en Argentina. Okay. Oye, mira, Don Doña, porque es Don Doña de Comar, acaba de postear y dice en el chat, mi gato se parece a la foca de Weddell porque está gordito. Ah, es como, de verdad, son como un paté. Literalmente, imagínate un paté acostado ahí en una roca. Eso es como una. Así me lo imagino yo. Oye, aprovechando de leerte, hay otros mensajes que te mandan en el chat. Paula Daluz te dice, gran travesía y trabajo. Dominique Cerro dice, sus dientes son impresionantes. Gise Contreras dice, saludos Nico, excelente. Cintia María Tinado dice, seca Nicole. Gracias, Internacional gracias. la Nicole. Ya, vamos a seguir con la otra pregunta. Obvio. Dice Sofía Bermeo, ¿cómo se podría explicar que veamos focas en otras latitudes más bajas? Porque ella vio una en Galápagos. Sí, eso igual dentro de todo nosotros lo queremos explicar a fin de año en mi tesis y más o menos relacionarlo con las condiciones ambientales debido a que el calentamiento global es real y han ido aumentando la temperatura. Dentro de esto, lo que conlleva el problema con las focas es que le quitan espacio en cuanto a los icebergs o los pedazos de hielo debido a que se están derritiendo. Por ende, las focas aún no sabemos si es que empiezan a migrar, si es que van a tener que migrar, si es que va a ser posible esto, porque en el caso de la foca de Weddell, que es la que yo voy a estudiar en mi tesis, presenta una gran fidelidad, se me fue la palabra, si me ayuda. Presenta un gran reconocimiento a su sitio en el cual ellos nacen, se reproducen. Entonces, a lo mejor este cambio climático vaya a afectar de manera negativa en estos organismos y a lo mejor por esta misma manera nosotros podemos saber que los organismos están distribuyéndose hacia otras latitudes en busca de ambientes. Pero eso aún está en cuestionamiento, o sea, a fin de año yo recién voy a tener todas las respuestas de esto, así que Sí, pueden yo ver. creo que va encaminado para allá por el mismo tema, como tú Igual. dices, del calentamiento global, la supervivencia, la reproducción que es innata en estos mamíferos, así que puede que vaya ahí de la mano. Ahí pueden, y Exacto. se los digo de todo corazón, pueden seguir los estudios de Nicole en LECMAR en Instagram. Así que para que cualquier cosa vayan a las redes sociales de LECMAR. Mira, yo me voy Dale. a tomar una libertad. Voy a Solo fue cobrar el la internet. misma pregunta que Nicole Vargas Parra me hizo la otra vez para la presentación. ¿Cuál crees tú que fue, o sea, cuál consideras que fue la mejor experiencia que tuviste en tu práctica? La mejor experiencia.
Yo creo que fue... Ah, ya sé, que no lo pude grabar. Fui cuando vi una foca leopardo, o sea, una foca de Weddell haciendo un sonido, que se supone que esas son las vocalizaciones que hacen para poder reproducirse y llaman la atención, pero es un sonido así que tú, que hay realmente en shock, y ni siquiera yo tenía la cámara en la mano, ni siquiera me dio el tiempo de poder grabarlo porque quedé así como fascinada mirándolo. Quedaste perpleja y impactada. Qué perpleja. Oye, mira, Patrichoto 3 dice, saludos desde Chile. Ay, Sashe. Internacional. Internacional. Oye, mira, dice Aileen Migrelini, si lo repito bien el apellido, saludos desde Argentina, la técnica de biotoping para el estudio de las focas, menciona ella. Álvaro 177 dice, si las focas elefantes pueden sumergir a más de 1000 metros de profundidad, la presión del agua y la temperatura puede hacer que esta foca sufra efectos físicos durante su etapa de vida. Estas focas, si es que llegas, o sea, como llegan a bucear a tanta profundidad, ellas deben tener adaptaciones, si no, ellos no lo harían, y porque ya tendrían una barrera física y corporal las cuales no le permiten. Así que si ellos son capaces de hacerlo, es porque las adaptaciones que tienen son lo suficientemente aptas para poder hacerlo. Mira, encontramos aquí una pregunta de Gonzalo Mellado. Pregunta. Hola, ¿hay algún efecto antropogénico que hayas visto? Sí. Sí, en este caso nosotros hicimos recorridos en los botes y con los chiquillos un día vimos algo flotando que no sabíamos qué era porque no lo asociábamos a una foca. Y entonces nos acercamos y resulta que esto era una red de pesca. Entonces ahí algunos se bajaron debido a que igual es complicado bajarse de un bote, más cuando vais con todo el traje completo, más el salvavidas, más todo el equipamiento, es súper complicado. Entonces, uno de los chiquillos del ejército se bajó, agarró la malla y la llevamos para adentro. Eso fue como la mayor contaminación que yo vi en ese entonces. Visto, pero yo sí sé que en ese yo cuando fui a hacer esta expedición en la base habían unos chicos de Malasia los cuales iban a hacer biorremediación sobre el suelo porque me habían contado que habían sufrido un derrame de petróleo. Entonces los chiquillos iban a tratar de poder limpiar este sector, pero yo jamás lo vi, sino que solamente vi las redes. Qué heavy que a pesar de que están en la Antártica, o sea, imagínate, kilómetros y kilómetros hacia el sur del último rincón del mundo, aún así haya contaminación por derrames de petróleo, que lo encuentro horrible y por eso también hacemos este mini congreso para también educar a la gente y tratar de concientizar un poco a través de estas imágenes, hermosas imágenes que captaste, Nicole, en la Antártica de nuestro país. Oye, mira, tenemos por acá... más comentarios. Mira, la Sofía Bermeo, hay otro más, el Lucas Bravo dice que imites el sonido que hacían para espantar. No, olvídalo. Que ya. Que lo imite. No, ¿es el sonido gutural o no? No sé. Sí, así no. Como es como un sonido así, oh, es como. Pero un... si no, 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 de hecho cuando imita, yo lo vi, esta vocalización, ellos no tenían la boca abierta, era como una vocalización, no sé, tendría que buscar mayor información para poder explicarle. Pero ¿ves que te la sabes? ¿Qué lo ya, no voy a es la única capaz. A ver, dale, te escucho. No, está ahí loco. Que se imita a los lobos de Montemar. Oye, no, pero te queremos dar las gracias. Ahí ándate después al chat porque hay muchos mensajes para ti de felicitaciones. Te leo el último de Andrea Tobar. Dice, qué maravilla toda esta información. Aprendí mucho. Felicitaciones, Nico. Hermoso trabajo. Van a quedar algunas preguntas pendientes que Nicole puede dirigirse al chat a responderla con los que nos están visualizando. Yo quedé maravillado con las imágenes que pudiste rescatar. Te felicito, sin duda va a ser una gran bióloga marina, especialista yo creo en mamíferos, porque se te nota que chorreas ese amor por ellos. Así que quedé muy maravillado, muchas gracias. Katy, expláyate a tu amiga. Bueno, Nicole, tú sabes, yo sé todas tus herramientas y tus capacidades y sé lo que eres capaz. Y yo sé que la mitad de tu corazón está en Lengmar y la otra mitad está en Condola.
Con Drelab, sí. También me presentó mucho apoyo. Eres la rémora y yo sé que tienes un gran futuro por delante como bióloga marina, lo que es mamíferos marinos. Y espero que nos vayamos a México, po, muchachas, a hacer la maestría. ¡Eso! Ya, pues, vamos muy buena presentación y muchas gracias por mostrarnos tu práctica en Antártida. Así es. Muchas gracias, Nico. Oye, me emocioné ahí con la Nico. Espérate que me corren las lágrimas. Ya, pues. Yo no sé, quedé maravillado, estoy impactado con las imágenes que tomó. No conocía estas cámaras infrarrojas y están bastante Yo no sabía que habían tantas focas, o sea, tantas focas en la Antártica chilena. Yo, o sea, yo, por ejemplo, no sabía que existía o que se podía ver de repente la cangrejera, por ejemplo. De hecho, la foca que nos faltó ver son 5 focas las que Mira, se ven aquí. Nos dice aquí la Nicole por interno que faltaron ver 5 focas en la presentación. Así que, como les dije, para que si quedaron pendientes, vayan al Instagram de Lecmar con C, para que vean estudios de la Nicole y se luzcan ahí viendo otras cositas. Así que para que vayan ahí, lo vamos a empezar a pasar por pantalla para que vean la información necesaria. Por ahora yo quedé maravillado, pero tenemos que seguir porque tenemos más expositores esperándonos. Les recuerdo a todos que vamos a realizar un concurso en un ratito más, entre medio de las presentaciones y uno al finalizar. Así que todos los que nos están viendo, vayan dando like y compartiendo para que participen del sorteo. Ah, ya, Katy. Entonces, Andrés, ¿seguimos o no seguimos? Seguimos, está buenísimo. Oye, este día ha sido intenso. Harta gente nos está viendo en este momento. 54 espectadores. Muchas gracias, chiquillos, a todos los que están pendientes de esta última jornada del mini congreso. Así que aún les tenemos 3 presentaciones aún. Así que vamos a comenzar con la segunda, ¿cierto, Andrés? Así es. Antes de comenzar con la segunda, aprovechando que hay mucha gente que está conectada todavía y no está visualizando. Quiero mandar por aquí, en conjunto de AECMAR y ECOMAR, mucha fuerza, cariño, mucho amor a nuestro integrante de ECOMAR, José Barría, que está pasando por una situación muy crítica, una situación familiar bastante fuerte, que en estos momentos necesita todo el amor y cariño de nosotros y de la gente que quiera mandarle su amor y buenas vibras. Así que aquí por pantalla te mandamos un beso así enorme, un abrazo apretado. Confía en el de arriba, que yo confío mucho en él y sé que en algún momento todo va a pasar. Así que ya ahora sí, quería decir eso. Seguimos con la segunda presentación de Nicole Zúñiga. Tengo el agrado de presentarles a ella. Nicole Zúñiga es una bióloga marina y que se desempeña en el área de la conservación marina y educación ambiental dentro de Yacupacha, Chile, una ONG que estudia el delfín chileno en el sur del país, principalmente en la región de los Lagos y el Sein, hace casi 20 años, o sea, un poquito menos de lo que yo tengo. Hoy nos contará algunas de sus experiencias y encuentros cercanos con la naturaleza que ella ha tenido y cómo esto ha potenciado la pasión por el mar que han forjado como equipo. Así que, sin más que decir, tengo el agrado de presentar a Nicolás Zúñiga, esta bióloga marina. Con ustedes, Nicole. Hola a todos y todas, muchas gracias por la presentación. Bueno, como bien decía Andrés, les voy a contar hoy día un poquito sobre las experiencias y los aprendizajes que me ha traído a mí personal y profesionalmente el estudio del delfín chileno junto a la ONG Yacupacha. En primer lugar, les parto contando que yo llegué a Yacupacha en el año 2014 simplemente a hacer una pasantía muy chiquitita, sabiendo nada. Y pasaron los años, unos cuantos años después de que yo hice esa pasantía, siempre mantuvimos mucho contacto, y hace ya creo que alrededor de 3 años me encuentro trabajando dentro de la ONG, y esta presentación es más que nada para motivarnos un poquito a seguir trabajando en lo que nos gusta y en lo que nos apasiona como biólogos y biólogas marinas. Entonces, como para contextualizarnos un poquito, vamos a hablar sobre el delfín chileno, que es este que está acá, que es un odontoceto muy pequeño, uno de los más chiquititos que existen, mide de largo máximo 1,60 m, y una de las características principales para poder identificarlo, a diferencia del resto de, lo,
de los cetáceos que solemos ver acá en las costas del país, es que su aleta dorsal, que es esta que está acá arriba, y sus aletas pectorales son redondeadas. Entonces esa es una marca de campo importante para su identificación. También le llaman al delfín chileno la tonina negra, simplemente tonina, en muchas partes del país, sobre todo en el sur. Este delfín es bastante costero, a diferencia de lo que se suele pensar, que los delfines andan en mares abiertos, qué sé yo. El delfín chileno se encuentra siempre muy ligado a la costa. En la zona donde lo estudiamos, es, principalmente lo hemos encontrado entre 500 metros de distancia a la costa, que aunque suene harto, es poquito, y un metro o menos de un metro de la costa, y eso es paseando en la costa, en la playa. Uno ve los delfines ahí en Chiloé en cualquier momento del día. También actualmente los datos indican que hay un tamaño poblacional desconocido, pero junto a Yacupacha estamos en este momento trabajando para poder llevar a cabo una estimación de su abundancia poblacional para dar unos datos más concretos para su categorización dentro del Red List de la OICN, que actualmente se encuentra en preocupación menor. La población podría estar disminuyendo debido a distintos tipos de amenazas. Uno de ellos es que históricamente el delfín chileno fue cazado para ser utilizado como carnada para las trampas de las jaibas, para los jaiberos, y también para alimento. Entonces se cree que esto redujo bastante su población, y hoy día no sabemos si no tenemos idea cuántos de estos delfines hay, mucho menos vamos a saber cómo le están impactando las actividades antropogénicas a su dinámica poblacional. Y lo principal es verlo en grupos de 2 a 10 individuos. Cabe recordar que este delfín es un delfín endémico de las aguas de nuestro país, que no se encuentra en ninguna otra parte más del mundo. Entonces, eso lo hace aún más importante para estudiarlo e implementar medidas para su conservación hacia el futuro. El delfín chileno se distribuye desde Valparaíso hasta el Cabo de Hornos, y existen dos subpoblaciones dentro de esta distribución, que una es la que está en la parte norte de Chiloé hasta Valparaíso, que es en donde el delfín chileno habita las costas expuestas del Océano Pacífico, y la otra población está desde Chiloé hacia el sur, que ahí ya el ambiente cambia rotundamente, la costa expuesta hacia el norte es muy posible verla, evidenciar cuáles son sus características, los fuertes vientos, las aguas bien, bien turbulentas. En cambio, hacia el sur, donde están los canales, los fiordos y los archipiélagos, son mares interiores mucho más protegidos, entonces es un ambiente totalmente distinto al que se encuentran los delfines que están de Chiloé hacia el norte. Entonces, si pensamos en que los ambientes son tan distintos, ¿podríamos eventualmente encontrar comportamientos diferentes dentro de las poblaciones de delfín chileno? Y bueno, a partir de esto surgen un montón de preguntas. Ahora les voy a contar un poquito qué es lo que nosotros hacemos y dónde trabajamos. Esta es nuestra macro zona de estudio. Tenemos Chile, ¿verdad? Y nosotros trabajamos principalmente en la región de Los Lagos y en la región de Aysén. Hasta el día de hoy tenemos cubierta toda la isla de Chiloé con monitoreos, gran parte de los lagos continental y la parte de la región de Aysén. Hemos logrado hacer monitoreos hasta la laguna San Rafael, que es como más o menos a esta altura. Entonces, en este bote chiquitito que ustedes ven acá, que es un bote inflable, que mide 4 metros de eslora, de proa a popa, y aproximadamente 1,60 m, 1,70 m de manga, que es de ancho. Vamos 4 personas arriba todo el día, cargando nuestra cámara de fotos, nuestro GPS, por supuesto el tecito para el frío, porque les encargo el frío que hace todo el día navegando, nuestros equipos de medición, que son multiparámetros, profundímetros, distanciómetros, porque tenemos que medir también las distintas características del hábitat y los problemas que podría tener el delfín chileno. Por supuesto, uno que otro chocolatito, porque si el azúcar baja, estamos mal. Nuestra radio, por supuesto, la seguridad es lo inicial. Nuestras herramientas, porque muchas veces nos ha pasado que aquí está nuestro motor, miren, esta que está acá manejando soy yo, este es Cayetano, nuestro coordinador científico,
Y esta es una foto de cuando fueron nuestros amigos de Proyecto Arca a grabarnos, así que ahí está Miguel Cutiño y la Kika Silva. Y bueno, nuestras herramientas son súper importantes porque más de alguna vez el motor se nos ha parado en medio de la nada y ahí quedamos a la deriva y tenemos que saber solucionar los problemas ahí, porque nadie, ningún delfín se va a subir a solucionarlo por nosotros, por supuesto. Bloqueador, siempre bloqueador, porque uf, me acuerdo una vez que me eché mucho bloqueador, que fue la primera vez que llegué a Yacupacha en mi pasantía, y se me olvidó echarme en el bigote, y llegué después con el bigote rojo y al otro día negro, entonces estuve todo el verano con la cara blanca y el bigote negro, así que ahí cuidadito donde se echan el bloqueador y donde no. También otra cosa importante es la ropa, siempre andar con ropa seca, porque las olas, aunque tengamos estos trajes antárticos, igual se pasa el agua. Y el frío y la hipotermia no son muy buenos aliados cuando uno está navegando, así que siempre hay que estar preparado. Y acá vamos todas estas cosas, más todas las personas, más nosotros, vamos acá arriba, en este bote, navegando. Y así es como nos vemos. Nosotros lo que hacemos es que las navegaciones las hacemos, elegimos áreas de estudio, y las navegaciones para encontrar al delfín chileno las hacemos paralelas a la línea de costa a una distancia máxima de 500 metros. Y esto es porque el delfín chileno se encuentra hasta esa distancia. En muy pocas ocasiones lo hemos encontrado a una distancia mayor, y esto también tiene que ver porque el delfín chileno se asocia mucho a aguas bajitas. Lo hemos encontrado en profundidades de menos de un metro, mucho menos de un metro, hasta ya en los fiordos, por ejemplo, que la tierra cae así de golpe, ya hay una profundidad en la costa de 40 metros. Entonces va a depender mucho de las características del lugar geográfico en el que se encuentren. Y también el delfín chileno le encanta andar cerca de los ríos y los estuarios. Entonces ahí para nosotros es un problemita más, porque acercarse a las desembocaduras significa que hay mayor corriente, hay mayor sedimento suelto, pueden haber rocas, y tenemos que andar siempre fijándonos en el fondo, porque si nuestra hélice, por ejemplo, tocar una roca, vamos a quedar tirados ahí en los fiordos sin que nadie nos pueda rescatar. Entonces el trabajo en equipo para este tipo de cosas, para este tipo de estudios, es súper importante. Normalmente pasamos entre 7 a 10 horas de navegación al día mientras el tiempo esté bueno. Y el tiempo bueno es este, donde hay poquito viento, pero es súper ideal porque a veces salimos así y volvemos todos mojados, que subió la ola, no sé, de buffer 0 pasamos a buffer 3, no sabemos cómo. Así que ahí hay que estar bien, bien atento a las condiciones del mar. Y significa estar sentado en tu lado del bote mirando hacia un lado todo el día. Entre 7 a 10 horas observando un delfín chileno, buscándolo, porque es súper difícil, porque la aleta es súper chiquitita y como es redonda y oscura, suele perderse con la sombra de los árboles, que si se dan cuenta acá los árboles generan una sombra y un color distinto en el mar. Entonces todas estas cosas juegan en contra, el brillo que se ve acá también, entonces ahí uno va agudizando el ojo impresionantemente. Y lo que hacemos acá es buscar a los delfines para poder hacerles fotoidentificación, que ahí en un ratito les voy a mostrar más o menos qué es la fotoidentificación, y también para hacer estudios de microbioma que los hace Cayetano, que es para identificar cuáles son las bacterias asociadas a la piel del delfín en función también del ambiente en el que se encuentran. Y también tenemos que tomar las características del hábitat. Entonces, esto es la fotoidentificación. Al final, la aleta dorsal de los odontocetos, ahora nos vamos a referir al delfín chileno, funciona como una huella digital. Esto significa que nosotros le sacamos fotos, es súper difícil sacarle fotos a la aleta de los delfines, y estas marcas que están acá identifican a cada individuo. Entonces, de esta forma, nosotros podemos saber cuántos delfines chilenos hay en cada lugar, porque tampoco se mueven tanto. Y eso lo hemos podido saber también por las marcas que tienen en las aletas. Y si se dan cuenta, uno de lejos ve una aleta perfecta, hermosa, pero le hace un zoom a la foto y cambia absolutamente el panorama. Por ejemplo, acá tenemos este, que le pusimos el W porque tiene esta marca en el cuerpo, este vive en Keilen, en Chiloé, en Keilen, y nuestros amigos de Quilún, Ecoturismo Marino, siempre suben fotos de él y nos encanta porque ya lo conocemos, es como casi que fuera nuestro amigo el delfín porque ya sabemos quiénes son los que viven en qué lugar. Este que está acá, que se llama Elix, también vive en Keilen, entre Keilen y Chonchi más o menos.
y le pusimos así porque por acá encima le pasó una hélice. Esta es una marca de hélice en un delfín, y tenemos dos identificados en esa zona con este tipo de marcas. Y bueno, este por ejemplo es de cisne, nuestros amigos de cisne van a poder identificarlo porque es posible verlo a simple vista y muy fácilmente. Ahora, además de esto, de poder identificar cuántos delfines chilenos hay gracias a la fotoidentificación, podemos ver cómo se están moviendo y cómo se relacionan entre ellos. También hay que poner para la fotoidentificación especial atención en las madres con crías o neonatos, que en este caso este es un neonato que se puede identificar porque tiene estas franjas en el cuerpo, que es como cuando está dentro de la guatita de la mamá, como se dice, está enrolladito, entonces al salir tiene estas líneas que les duran un tiempo y cuando recién nacen son así mismos, pero medios amarillitos, igual que los mamíferos, los humanos. Y acá también hay que tener una especial atención por el comportamiento, porque acá cuando tenemos a madres con cría, tenemos que poner mucho más ojo en el nivel de estrés del grupo, en el comportamiento que está teniendo el grupo de delfines, para no poder importunar el comportamiento que tiene la madre y la cría. Ya, miren, esta parte es lo previo que se nota en las jornadas de trabajo, que es la parte difícil. Acá todos los días de salir al agua y después de volver a casa tenemos que hacer esto, cargar el equipo, sacar el motor, levantar el motor, que son como 70 kilos, después la bencina, que es un bidón de 50 litros, después todos nuestros equipos que les mencioné anteriormente, los movemos, a veces ni siquiera podemos dejar el bote. Ya, no podemos ni siquiera dejar el bote en el agua, entonces tenemos que sacar el bote todos los días, levantarlo, y el bote inflado, armado, pesa 100 kilos o más, entonces es harto el trabajo físico que esto tiene, además de ser un trabajo hermoso, de poder estar con los delfines todo el día, de poder estar navegando y conociendo lugares, también requiere otro tipo de técnico. Y eso es importante, ¿eh? Y bueno, las jornadas de trabajo son extenuantes y tienen sus consecuencias. Como lo vemos acá, esta soy yo, por supuesto, ahí estoy yo, y ahí también estoy yo, durmiendo, porque las microsiestas son reponedoras, pero maravillosas. Así que si están en terreno agotadísimos, agotadísimas, siempre esos 5 minutos son maravillosos. Aquí me acuerdo que estábamos en Keilen, a la deriva, en nuestro ratito de almuerzo, y dije, ya, tengo que aprovechar esto porque ya no doy más. Veníamos de un terreno agotador en Inío, al sur de Keillón, y yo no podía más, y todos los días estaban hermosos. Entonces, si los días están hermosos, no puedes decir, estoy cansada, no voy a salir. Hay que salir porque después uno nunca sabe cuando vienen 2 semanas de lluvia sin que podamos hacerlo. Así que las siestas siempre son importantes, la dispersión en el trabajo dispersa la mente y eso nos ayuda a concentrarnos mucho más después. Y bueno, también tenemos encuentros cercanos, por ejemplo, este que vemos acá abajito, es una madre y esta es una cría. Y este delfín que está acá le pusimos el F, porque tenía una F, miren, ahí se nota una F que no sabemos cómo se la hizo en su aleta pectoral. Esto era muy entretenido porque cada vez, esto era en Raúl Marín Balmaceda, cada vez que íbamos a ese lugar estaban estos delfines y encontrábamos a la madre y queríamos sacarle foto porque tenemos que identificar cuáles son las hembras porque así podemos estimar un poco de la demografía de la población de esta especie. Y aparecía este delfín, el F, nos distraía y la madre se iba con la cría para otro lado y nosotros... Era básicamente como que nos estaba envolando las perdiz. Lo mirábamos, nos hacía show y nosotros lo mirábamos a buscar a la madre y ya no estaba. Íbamos a la madre y este volvía y hacía lo mismo y cada vez hacía lo mismo. Entonces pensamos que por ahí va un comportamiento asociado al cuidado de la cría. Y eso es súper interesante. Y verlo en vivo es maravilloso. Muchos encuentros nos ha dado a nosotros y a nosotras esta experiencia, al menos en este trabajo que tenemos en Yacupacha. Por ejemplo, acá cuando fuimos a la Laguna San Rafael, fue una expedición científica de 2 semanas y media, creo que estuvimos navegando. Nunca había estado tanto rato de mi vida en el agua,
y los primeros dos días me acuerdo como que me temblaban las piernas, me sentía rara, no sé por qué, y después ya me acostumbré, no quería volver a tierra. Y encontramos esta maravillosa foca leopardo posada en un hielo perfecto para nosotros. Era la foto perfecta. Y estos eran los paisajes que veíamos, el glaciar San Valentín en la laguna San Rafael, el paso Quesahuén saliendo de la laguna, un día maravilloso. Por acá encontramos unas toninas boberas preciosas que no las esperábamos encontrar. Y por ejemplo, este pingüino de Magallanes también, el año pasado en Keilen tuvimos que hacer un estudio sobre los pingüinos y su éxito reproductivo en una colonia que hay en Keilen, que es maravillosa. Ahí estuvimos a punta y codo porque era un islote muy tupido con bosque y teníamos que ver los nidos y contar los pingüinos, entonces ahí punta y codo con GPS y todo nuestro equipo, pero ahí vamos, y quedamos llenas de caca de pingüino, pero ese ya es otra historia para otra vez. También esto que está acá es Inío, un lugar maravilloso, y lo más lindo de esto es que conocemos la naturaleza en su integración, el mar y la tierra. Lo vemos todo, acá encontramos esta ranita de Darwin blanca, hermosa, yo nunca había visto, con una biodiversidad en los bosques maravillosa. También pueden ver aquí otro tipo de especie, encontramos una ballena azul, yo no lo podía creer cuando vimos la ballena azul, más feliz que nada. Y la experiencia creo que más impactante que hemos tenido ha sido la aparición de una orca, que ahora les voy a mostrar un poquito cómo va el video. Acá nosotros, me acuerdo que estábamos súper lejos, estábamos en Keilen, estábamos como a media hora navegando del muelle y nos llaman por radio diciéndonos que había una orca. Y nosotros ya, justo vamos para allá, que bien, y llegamos y no la encontramos por ninguna parte. Y de repente ya dijimos, por si acaso, cambiemos gasolina, qué sé yo, estábamos ahí detenidas, éramos la Mario, que es una muy buena colega, la Cami, una muy buena amiga, y la Ana. Y de repente aparece la orca, y nosotras, yo, por supuesto, llorando, nunca había visto una orca, y más encima la veo ahí, y después aparece encima de nosotros, yo no lo podía creer, fue algo realmente maravilloso, y creo que eso potenció mucho más las ganas que tenemos de ver la naturaleza. Los encuentros cercanos son increíbles, además yo iba manejando el bote, bueno, a todo esto yo manejo el bote, entonces fue un encuentro doble desafío. Y este que viene acá es otro de los grandes desafíos que normalmente nosotros estamos acostumbrados, como estamos en mares interiores, a aguas un poco más calmas, pero lo que nos pasó en Inío, que Inío es la parte sur de la isla de Chiloé, la parte sur donde está el Parque Tantauco, habían unas olas impresionantes de 3-4 metros de alto, y yo jamás me había enfrentado a ese tipo de oleaje, entonces era ir navegando y de repente subir, bajar, y después volver a subir, después era increíble. Yo ahí manejando, y me acuerdo que iba con la Jan y me miraba para atrás, como con cara de, Nicole, ¿está todo bien? Y yo así, sí, todo bien, pero en verdad estaba todo bien. Pero fue muy hermoso, además los paisajes son maravillosos y ver a los delfines entre medio de esa ola, otra cosa, realmente lindo. Y por supuesto el trabajo en equipo es muy fructífero porque podemos compartir muchas cosas, muchas experiencias, muchos aprendizajes. Nuestro equipo de Yaku Pacha está principalmente conformado por mujeres, a las cuales a todas admiro enormemente, y por supuesto a Cayetano, siempre somos todas y Cayetano, pero ahí estamos todas nosotras, dando cara, subiendo cosas, y es muy chistoso porque estamos en los muelles, ponte tú, nosotras cuatro, la Poli, miren, la Cami, la Sonia, y yo, estamos en el muelle, levantando entre las cuatro el bote, bajándolo de la camioneta, bajando el motor, y qué sé yo, y toda la gente, por sobre todo hombres, que es súper raro ver a mujeres hacer esto, nos miran así como, niñas necesitan ayuda, y nos van a ayudar muchas veces, que se agradece por supuesto, pero siempre es peor, no, como nosotras tenemos la técnica de saber cómo mover las cosas, la gente siempre piensa que necesitamos mucha ayuda, pero en verdad no. Quiero decir que en vista de eso, de que las mujeres no tenemos fuerza para trabajar en el mar, o que no podemos mover cosas, que es algo que hemos escuchado bastante, muchas de nosotras me imagino, bueno,
Los invito entonces a ver un poquito del trabajo que hacemos y después conversamos. Pero eso, muy, muy feliz de este equipo de trabajo y por supuesto de los amigos y amigas que hemos ganado con el tiempo, nuestros amigos de Quilún Ecoturismo Marino que hacen un trabajo maravilloso en Keilen. Si van para ese lugar, les aseguro que si toman un viaje en la Cahuéscar, que es su embarcación, se van a ir de espalda al loro, como se dice por ahí, porque tienen una forma de llevar el ecoturismo marino tan educativo, tan nutritivo, que de verdad enamora. Y por supuesto a nuestros amigos de Proyecto Arca, que compartimos muchas cosas y estamos trabajando por algunas otras por ahí, por aquí, por allá. Y acá les voy a mostrar el último video, que es como para que vean cómo es la oficina de trabajo que tenemos. Y aquí, estos son delfines australes, que siempre están los delfines australes. No son nuestro enfoque de estudio, pero siempre nos siguen para todas partes. Pero son maravillosos, ellos hacen un show fantástico, saltan alrededor de nosotros. Los delfines chilenos no tanto, son más fome. Pero igual a veces, como este por ejemplo, e igual a veces se suman al show. Y esto es lo que hacemos, aparecen delfines y todos vueltos locos sacando fotos para allá. Es hermoso, miren, aquí lleno de delfines australes. Y ese es el escenario más o menos que tenemos. Así que eso, muchas gracias por el espacio. Y si tienen preguntas, por favor, y pueden seguirnos en las redes, en nuestro correo, en nuestra página, para tener mayor contacto hacia el futuro. Híjole. Oye, Nicole, déjame decirte que tengo una envidia de tus experiencias en terreno. No, mujer, me embarraste. O sea, cada video era maravilloso y de verdad, o sea, yo creo que es un trabajo muy grande. Y más con los mamíferos, por así decirlo, propios, ¿cierto? El mamífero chileno, el delfín. Es un gran trabajo el que has hecho. Yo creo que tu exposición lo demostró a la perfección. Y creo que eres el ejemplo de muchas y la mujer en terreno sí se la puede. Y tú misma lo has demostrado con la presentación que acabas de hacer. Sí. Nos la podemos, mucho, mucho. Exacto. Oye, Nicole, yo también felicitarte. No podía parar de, o sea, estar pendiente si tenía el micrófono muteado, que me reí en una parte y dijiste eso de que te miraban si ibais bien manejando la lancha y se veían así, saltando. Así mismo era, y yo, sí, vamos súper. Vamos bien, vamos bien. Sí, no, es que allá en esos sectores el oleaje es muy distinto aquí y qué heavy, o sea, yo estaría así, sí. Pendiente si me caigo porque me ahogo, así que te felicito, sí. Te felicito por tu expedición, por tu material, las imágenes. Yo creo que aquí el público es el que más feliz se va porque no todos tenemos la posibilidad de poder visualizar mamíferos en su hábitat, verlos en grupo, así que si para ti fue emocionante y lloraste viendo ahí distintos mamíferos, imagínate para nosotros que igual nos compartes tu experiencia y nos transmite eso. Katy. Oye, Nicole, te vamos a comenzar a hacer unas cuantas preguntas que han salido ahí en el chat del video. Mira, por ejemplo, acá tenemos una pregunta de Lucas Nicolás Bravo. Pregunta, ¿qué significa eso de buffer 0 o a buffer 3? El buffer. Eso, buffer. I'm sorry, darling. Sí, el buffer es la medición que tenemos de la ola. Por ejemplo, cuando hablamos de un buffer cero, es la taza de leche, no se mueve nada. Cuando hablamos ya de un buffer tres, es cuando uno empieza a ver estas cabritas en el mar. Y ya, si pasamos a un buffer, ahí, por ejemplo, con buffer 3, nosotros ya no podemos navegar, porque no nos sirve para ver la aleta del delfín, ahí la perdemos absolutamente. Entonces, cuando ya hay buffer 3, cancelamos nosotros nuestra jornada de trabajo, volvemos a la casa a tomar tecito, porque pucha que pasamos frío, y ya, no, el buffer sigue más arriba, pues, buffer 5, buffer 6, buffer 7, pero al final es como la altura de la ola y el estado del mar. Ahí está, okay. Pues. Yo pensé que era algo químico, pero nada que ver. Sí, es que era como buffer, como lo que uno ve en el laboratorio. No hablemos de químico. Apoyo. Oye, tienes otro comentario. Isidora Portius dice, está muy interesante todo lo que cuentas. Ella no tenía idea que habían delfines en Chile. Yo me quiero sumar ahí. ¿Las toninas son los delfines chilenos?
Sí, mira, ese nombre que le dan al delfín chileno como tonina, se lo dan como tonina a otros delfines también y en distintas partes de Chile se le da a distintas especies. Por ejemplo, en Chiloé se le dice la tonina grande al delfín austral o la tonina negra al delfín chileno. Más al sur, o sea, más al norte se le dice la tonina al nariz de botella. Entonces, el concepto es súper relacionado a la cultura local. Pero en general, cuando se dice tonina, hablamos de los delfines. Perfecto. Mira, Javier Polanco pregunta, ¿de qué se alimenta y con qué otros delfines comparte hábitat ahí en Chiloé? Mira, ¿de qué se alimenta? No sabemos exactamente, pero sí tenemos algunas estimaciones porque los hemos visto comer. Ahora esperemos que dentro de quizás un tiempo más pueda salir el estudio sobre la alimentación del delfín chileno, pero los hemos visto comer pequeños peces. En general el delfín chileno no es muy grande, entonces va a comer peces no muy grandes de lo que entra en su boca al final. Pero estudios en donde te diga que qué es lo que come, no tenemos todavía. Pero vendrán. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ya se me olvidó. Ah, ¿con qué otros delfines ¿Con convive? quiénes convive? Claro. En la parte de donde nosotros hacemos el estudio, comparte hábitat con el delfín austral, pero se solapan en ciertas partes, pero no comparten mucho, aunque hemos visto en muchas ocasiones a, por ejemplo, un grupo de delfines australes con un delfín chileno entre medio. Y el delfín austral tiene como una personalidad, no sé cómo decirle personalidad, una delfinidad, muy distinta a la del austral. Ambos tienen delfinidades muy diferentes. El delfín es mucho más juguetón, se mueve, salta, qué sé yo, y el chileno es mucho más tranquilo, mucho más pasivo. Sí, los Pero chilenos somos cuando el austral tranquilos. se comporta como un austral y salta y juega por todas partes. Con ellos comparte hábitat. Un poquito más lejos está la marsopa espinosa, pero 100% seguro, austral. Perfecto. Muy clara tu Ya, respuesta. quiero agregar así como, igual, o sea, los mamíferos chilenos son igual al pueblo chileno, o a la mayoría de los chilenos, flojos, ¿o no? Por eso no saltan O y no hacen sea, no nada. sé, ¿ah? No sé, yo por mi parte por lo menos te puedo decir que no, quizá. Ah, no sé, tú eres la excepción, pero es muy común. La flojera, ella es No cosa sé. de día a día. Cachapot, Cultural, mira. chilenos y delfines a la par. Caterina Sobendes pregunta, ¿cuál es el esfuerzo para realizar un avistamiento exitoso? Uf, mira, eso es tan variable como decirte que una propone y la mar dispone. Porque en verdad, a veces estamos 10 horas navegando, 10 horas mirando mucho, buscando, 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 buscando y no encontramos nada. Otra vez estamos 5 minutos y antes de salir, no sé, 100 metros para adentro, ya encontramos un grupo de 10 delfines. Entonces, es súper relativo. Ahí lo que depende del tipo de avistamiento que quieras hacer, porque si quieres solo ir a observar por observar, por solo mirar delfines, hay ciertos lugares donde es mucho más fácil que otros. Pero ya para entrar a un estudio, el esfuerzo de trabajo es altísimo. Además que es súper costoso. Trabajar en cetáceos es sumamente costoso. Sí. Katy, mira, ahí hay una pregunta de Gonzalo Mellado. La de Gonzalo Mellado, o sea, dice saludos desde el CESMA, Nicole. Pregunta desde este alumno de pregrado. ¿Qué diferencias has podido identificar entre los delfines que habitan hacia el sur de Chiloé con los del norte? Amé a W, dice. Dijo, ah, Amé a W. W. Mira, El delfín. el comportamiento de los delfines del sur, de la parte sur, es así como les comento, como bien un poco más introvertido que, por ejemplo, el delfín austral. Pero hacia el norte, yo no sé cómo se comporta bien, porque como es una zona expuesta, es mucho más difícil estudiar al delfín chileno. Onda, por ejemplo, en la parte de Chiloé, los canales, los fiordos, es mucho más fácil porque el oleaje te lo permite, las condiciones del tiempo. A todo esto, nosotros hacemos nuestro monitoreo solo en verano, porque ya de abril para adelante, Chiloé, imposible para nuestro zodiac pequeño poder navegar. Pero hacia el norte es mucho más complicado porque este tipo de monitoreos, como tienen que ser costeros,
va a costar mucho más porque la rompiente, como llega la ola a la costa de la zona expuesta, es mucho más fuerte que como llega a la zona no expuesta. Entonces, ahí yo no podría darte una diferencia entre al menos los comportamientos. Pero de aquí al futuro puede que sí. Oye, Nicole, yo quiero ya a modo de ir cerrando esta maravillosa presentación, agradecerte a través del chat de la gente como lo ha hecho en estos momentos. Tienes muchos comentarios y preguntas que quedaron pendientes, pero que obviamente por el tiempo tenemos que ir dejándole paso al resto. Pero tanto de Aikmar como Ecomar, te doy las felicitaciones más grandes porque de verdad nos ha sorprendido a mí por lo menos las imágenes que pudiste tomar y esta gran travesía que has podido realizar en el sur de nuestro país y traernos unas hermosas imágenes. Así que yo de todo corazón te lo agradezco y te felicito por ser una gran bióloga marina, una mujer con poder. Muchas gracias. Sí, Nicole, de verdad, tu presentación es maravillosa. Sí, yo creo que tener esas experiencias de terreno son cosas que no se repiten, cada una es inolvidable, cada una tiene su momento especial, por ejemplo, el de la orca que nos contabas, y de verdad, muchas gracias por querer compartirnos con nosotros y también por hablarnos del delfín chileno, que yo creo que es característico de nuestro país y es un mamífero que tal vez no es tan conocido, pero tiene su personalidad, ¿cierto? Su delfinidad, nuevo concepto. Exacto. Y muchas gracias a ustedes y darle a todo nomás, para los que están estudiando todavía, ánimo, sobre todo en este tiempo que es un poco más difícil las clases y todo, pero de la pasión surge todo lo que viene en el futuro, así que a darle nomás, que nuestro camino no es fácil, pero con harto esfuerzo tampoco va a ser difícil. Así es, bonitas palabras. Nicole, muchas gracias por tu participación. Katy, ¿qué nos queda? ¿A qué vamos? Andrés, yo creo que ahora deberíamos irnos a una pausa. Sí. Oye, sí, una pausa cortita. Brevísima, chiquillos. 1 o 2 minutos más allá. Pero antes de que se vayan ahí a preparar su tecito, a abrigarse, a prender la estufa, recuerden, a la vuelta de comerciales sorteamos el primer premio, así que empiecen a dejar sus comentarios, spamear ahí, emoji, comenten, porque el primer premio va a salir. Mándenle saludo a la mamá, al papá, a quien quieran. A quien quieran, así que espérennos 2 minutos y volvemos.
Oh. ¿Y Andrés, te fuiste a hacer un tecito? Sí, no alcancé. No alcancé, pero... Yo tampoco. Oye, ya leamos ahí algunos comentarios para soltar el ambiente. Mientras todos tienen, los que nos están viendo, ahí yo veo a 47 espectadores que están, necesitamos para hacer el sorteo que escriban mamíferos marinos. Esa palabra en el chat y vamos a rescatar su nombre y ponerlo en la tómbola para el sorteo. Así que todos los que nos están viendo, desde ahora comiencen a escribir mamíferos marinos solo una vez, que es la vez que se va a considerar. Oye, aprovechando ahí mientras escribe la gente, vamos a leer algunos comentarios. Mira, dice My Fan de Beaver, quiero mandarle saludos a la tía Ariana y a la Ita. Estamos viendo juntita el en vivo, las quiero mucho. Qué bueno que nos estén viendo, ¿viste? Ángela Rodríguez dice, uy, se viene el sorteo, aquí estamos con mi familia viendo el congreso que está maravilloso. Qué bueno. Digamos, oye, cabros, manden mamíferos marinos y vamos a estar leyendo ahí su comentario y haciendo la tómbola para el sorteo. Les recordamos que, ¿cómo se llama el libro, Katy? El libro, espérame, sí, el libro está llama en el WhatsApp. Biodiversidad para jóvenes diversos, de Francisco Bocinovich. Bocinovich, ya. Biodiversidad para jóvenes diversos. Ay, no sé cómo se pronuncia ese apellido. ¿Cómo se Francisco Bocinovich. Bocinovich. Algo así, como Jean-Philippe Jota. Ah. No sé de qué nacionalidad es el apellido, pero bueno, hacemos lo posible por pronunciar bien las palabras. Sí, disculpen, para la transmisión internacional. El Franco Bocinovich es chileno y es profe de la Cato. Mira, nos soplan por interno. El Francisco Bocinovich es chileno y es profesor de la Universidad Católica. Así que le mandamos, como él trabaja está haciendo estos libros, le mandamos saludos por si es que en algún momento nos llega a ver aquí en el segundo Domingo Venezuela, en nuestra última jornada. Mira, José Luis López menciona ahí que él es nuevo Premio Nacional de Ciencia. O sea, no se están llevando cualquier libro, cabro. Están ahí a punto de ganarse un muy buen libro. Ya, Katy. Ay, igual quiero participar. Yo también. No podemos. Es dentro de nuestras bases. Bueno, dice podemos, que no podemos. Ya. Nuestra Connie. Ya pronto van a conocer a la voz en off. Connie está preparando todo ahí para el sorteo. Katy, cuéntame. ¿Cómo has estado? No sé. Estamos rellenando en estos momentos. ¿Para qué no puedo mentir? Sí. Oye, hoy día debo confesar algo. No nos pusimos de acuerdo con la Katy, pero sus aros combinan con mi camisa. Pachi, nos vemos preciosos, Katy. Último día y nos vemos maravillosos. Ay, sí. No, si nos arreglamos más de lo común hoy día. Si no, yo, sí. El Andrés se puso su camisita, yo me maquillé para ustedes, no, todo. Ya, estamos, cabros, todos comentaron mamíferos marinos, yo aquí veo, faltan comentarios. Los últimos segundos, muchachos, ¿eh? No repitan si no ya lo repitieron. No sean pillines, pues no escriban cinco veces mamíferos marinos. Sí, pues, no cuentan. Oye, de todas formas, para el sorteo, una vez que termine, vamos a contactarnos de forma interna con el ganador o la ganadora. Así que atento ahí a la tómbola. Recuerden que hoy día hay dos premios. Este es el primero, y al finalizar la jornada hay otro más. Pero el otro, importante, tienen que ir a los Instagram de AECMARCL y ECOMAR-MONTEMAR. Van a ir a esa publicación que está apareciendo aquí al ladito de nosotros y van a seguir esos pasos para ser el próximo ganador o ganadora. Exacto, así que aún les queda tiempo, chiquillas, para ir a participar de ese sorteo. Si aún no lo han hecho, vayan, que están esperando. Háganlo por mí, que no puedo participar. Por favor. Ni tú ni yo, Katy. Ni ninguno de ni a Ekmar ni a Ekomar. Qué terrible. Nosotros podríamos participar, pero no lo hacemos solamente porque queremos que ustedes se ganen los premios. Sí, queremos. No es que no nos dejen. Nos dejen. Ya, oye, y lo otro que les quiero acordar es que ahí donde dice suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de Ekomar ONG y activen la campanita para que en la próxima oportunidad, cuando estemos realizando en vivo, publicación, etcétera, le aparezca su notificación y, quién sabe, se puedan ganar otro premio que iremos a sortear a futuro. Ya, dale, Katy. Ya, vamos a comenzar. Vamos a realizar el sorteo con sus comentarios, muchachos. Hay una tómbola muy grande funcionando. Oye, sí, la mega tómbola. ¡Doble tambores!
Uno. Ya, uno, ya. Dos. Tres. ¡Oh! Ya, a ver. Veamos, veamos. Connie, dinos nosotros porque tenemos delay. ¡Ah! ¿Nicole Vargas? ¡Nicole Vargas! ¡Oh! ¡Ganaste el libro! ¡Uh! Oye, arreglado. Felicitaciones. No está arreglado, debemos decirlo. No, no está arreglado. Ahí me lo está, voy a prestar, me imagino, ¿cierto? Está todavía por interno aquí, así que felicitamos a Nicole, aparte de expositora, ganadora de nuestro primer concurso. Así que, oye, no se desanimen, porque todos los que comentaron por aquí, vayan a Instagram al tiro, a comentar, compartir, hacer pública su historia, porque tienen todavía un par de minutos más para ser el próximo o próxima ganadora. Así que no se desanimen, sigan ahí concursando en las redes sociales. Eso, oye, felicitamos a la Nicole. Buenísima presentación y mira, sí llevo el libro. Ya. Katy, sigamos. Ya. Me toca presentar a mí, a Nachito Ignacio Lautaro allí, un estudiante de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso, voluntario de Ecomar, así que cabe destacar que es de nuestro, colaborador en las cuentas de Instagram de @nuestroambiente y voluntario del Club de Micología y Estudios Agroecológicos de la provincia de Marga Marga. Así que, sin más que decir, estoy feliz por ver al Nachito aquí en su día de presentador, así que les doy con ustedes la más bienvenida a Nachito para que dé su presentación. Adelante, Nachito. Hola. Buena, qué nervios salir después de estas mujeres tan bacanas que ya aparecieron. Muchas gracias por recibirme. Bueno, vamos a partir, yo creo. Mi nombre es Ignacio Lautaro Vergara Toledo, soy estudiante de Biología Marina en la Universidad de Valparaíso. Mi presentación se llama Conociendo a las y los chungungos, y está realizado desde un proyecto que se adjudicó el ECMAR, o el Laboratorio de Ecología de Mamíferos Marinos, de Conservación de Mamíferos Marinos, de la Universidad de Valparaíso, que hablamos recién hace un ratito con la Nicole. Bueno, a manera introductoria, digamos que esto no se me quede pegado. Chuta. ¿Sí? Ya, a manera introductoria tenemos que el chungungo es una nutria marina. El nombre científico es Lontra felina, pero también se le conoce aquí comúnmente como gato de mar, chungungo o chinchimén. Es interesante mencionar al chungungo como un mamífero marino porque es el más pequeño, o sea, es el más pequeñito de los grandes ballenas, de los grandes delfines, está este pequeño mustélido. En el mundo hay 13 especies de nutrias, la mayoría son de río, pero nuestro querido lontra felina es bastante especial porque es de mar, aunque se conoce que en Perú hay una población que migró hacia los ríos. La otra especie que habita en nuestro país es el huillín, que habita en el sur de Chile, y es un poquito más grande y también es un mustélido de río. El estado de conservación para estas dos especies está en peligro según la lista roja de la IUCN, y la tendencia de la población está en disminución. O sea, las dos poblaciones están bajando en sus números, aunque hay muy poca información de esta especie. Aquí vemos la primera foto de un chungungo, ya este es un adulto, está sequito, que eso igual es especial, porque en la próxima foto que vamos a ver, ya está ahí devorador, todo mojado, después de un día de caza, comiéndose probablemente un pescado. Las fotos que les muestro son de Guido Pavés y de Marcelo Flores, que participaron en estos terrenos, que les voy a comentar un poquito más ahora. Bueno, el proyecto que les voy a mostrar un poquito, está dentro del proyecto FIPA que se adjudicó el Laboratorio de Mamíferos Marinos, que ya mencionaron anteriormente, y se llama Determinación del Estado Poblacional en las Reservas Marinas Isla Chañaral, Isla Choros y Damas, de las especies delfín nariz de botella, chungungo, pingüino de Humboldt y cetáceos. Yo participé en los terrenos de chungungo, así que eso es lo que les quiero comentar. A medida, a modo como de, para contarles igual,
Yo antes de entrar a biología marina no conocía el chungungo, ahora para mí eso es un pecado, pero hay muchos animales que son mamíferos y que son muy característicos de nuestra costa y que en verdad nosotros no conocemos. Bueno, esta investigación se realizó, como mencionaban en el nombre del proyecto, en el archipiélago de Humboldt, específicamente en la isla Chañaral, Isla Choros e Isla Damas, que forman, tienen una reserva marina. Esto es en las regiones entre la tercera y la cuarta región de nuestro país, la región de Atacama y la región de Coquimbo, ya que la isla Chañaral está en la tercera región y la isla Choros y Damas están en la siguiente. Algo que caracteriza harto a estos lugares es los cetáceos que ahí se ven, la caleta Chañaral de Aceituno y la caleta de Punta de Choro, hacen o realizan harto lo que es el whale watching, lo que es salir a ver, a buscar ballenas y cetáceos, porque se forma algo bien especial en este lugar, que es como un canal entre las islas y la costa, entonces ahí hay flujo de nutrientes, flujo de comida, de krill, entonces es bien normal ver este tipo de animales. Las islas en sí, las tres islas que nosotros fuimos en una serie de terrenos, fueron más de uno, para poder hacer prospecciones y conocer todos los chungunguitos que andaban en este espacio. Bueno, las islas son bastante desérticas, hablaron harto del sur con los mamíferos marinos anteriores, en las presentaciones anteriores, y ahora nos vamos al norte. Tenemos un ambiente mucho más árido, más seco, de hecho, en la isla Damas se ha dado el proceso natural del desierto florido, que eso es bastante bonito. También en las islas lo que es bueno para una identificación de hábitat de chungungo es que hay harto roquerío, harto derrumbe, que es un lugar que los chungungos y las nutrias usan como madriguera. Bueno, aquí yo son fotos mías de los terrenos que nosotros fuimos. Me centré igual harto en la macrofauna. Entonces, en las islas, en Isla Chañaral más que nada, tenemos una nidificación de pingüinos y poblaciones de pingüinos de Humboldt súper importante. Ahí lo pueden ver a la mamá con su chiquitito, que no le gustó, parece que me acercase mucho, pero al ir nosotros moviéndonos por la isla, porque hay que moverse en la isla para encontrar los chungungos, era súper normal toparse con un nido y ahí uno se tiene que quedar quieto porque los pingüinos de Humboldt son asustadizos, entonces como que se asustan. ¿Qué más tenemos? Hay un pope o cría de lobo marino común que es bastante lindo, a mí me gustó harto verlo. Estaba ahí tomando el sol, full relax, en esta isla Chañaral por lo menos, y en Isla Choro igual creo, hay poblaciones tanto de lobo marino común y lobo marino fino, que eso igual es bastante especial. También siguiendo podemos ver al churrete costero, una ave característica en las costas de nuestro país, es bastante lindo y su nombre es bastante chistoso, o sea, el churrete. ¿Qué más tenemos? Bueno, algo también especial que hay en estas islas es la presencia de delfines nariz de botella, Turcius truncatus, que vemos en esta foto ya de la esquina superior, y se ven harto cuando, por ejemplo, nosotros estamos acampando en la isla, de repente uno, no sé, mira hacia la costa y de repente pasan los delfines ahí jugueteando. Y otro animal característico que me gusta destacar son los pequeños que hay en la isla, que se tienen que alimentar de probablemente mamíferos marinos pequeños, o sea, mamíferos marinos, de mamíferos pequeños, como lo es la yaca, porque hay yaca en la isla. Bueno, y aquí vamos al primer video, ojalá que sí, primer video, ya va. Ya, bueno, aquí en este video es de otro terreno, no es de los chungungos, es de cetáceos, pero también los vi y quería compartirles esto, me encanta este video, es una madre con sus dos crías que están jugueteando, yo me tuve que esconder atrás de una roca y aún así la madre me vio, me tuve que esconder más, pero por suerte las crías no me vieron, así que se sintieron más cómodas, entonces siguieron jugueteando con la mamá y la mamá se distrajo. Cabe mencionar que los chungungos pueden tener como de 2 a 5 crías, entonces igual es como normal, pues, o sea, en este espacio que son las islas, que los chungungos viven más naturalmente que en la costa de nuestro país, fue bastante entretenido poder verlo. ¿Continúo? ¿Puedo continuar? Ahí se va a reproducir. Bueno, como objetivo así, ya por ordenarme científicamente yo al hacer esta presentación, está determinar la abundancia y densidad
de la lontra felina en las reservas marinas y la chañaral y la choraidama, y también, que es en lo que yo estoy trabajando para mi proyecto de seminario, es estudiar el comportamiento del chungungo en las reservas marinas, isla Chañaral e isla Chorojidama. Bueno, aquí vemos un chungunguito, miren esa cola, esos bigotes, está bastante mojado, los chungungos pasan gran parte del día mojando, o sea, en el agua, porque cazan y consumen alimentos desde ahí, y luego salen a flojear y acicalarse en el solcito. Bueno, como para contarles un poquito, ¿qué metodología se usa para estudiar a los chungungos? Para este proyecto la toma de datos fue para dos temas, sino uno fue para abundancia y la otra para comportamiento. El día, bueno, el horario de trabajo era desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Habían tres periodos, que era el periodo de mañana, el periodo mediodía y el periodo de la tarde, que cada uno duraba 2 horas. En esas 2 horas trabajábamos 5 minutos abundancia, 10 minutos comportamiento, y se tenían que hacer seguimiento ahí de todas las nutrias que nosotros pudiéramos ver. El área de trabajo o el lugar de trabajo era, bueno, intentamos recorrer o abarcar toda la isla, separándola en sitios, que a su vez se separaron en sectores. Entonces cada una de las personas que estaba integrando este equipo de monitoreo se ponía en uno de los sectores solo, todo el día, con binoculares, walkie-talkie, un poco comida y las planillas para anotando. Un tema que les quiero comentar es que para el comportamiento se dividió en 6 comportamientos como todo el día a día del chungungo, que son descanso, sociabilización, alimentación, acicalamiento, buceo y desplazamiento. Y un dato que igual es bastante interesante de mencionar es que el comportamiento se realizaba en tierra o en agua, para saber qué hace el chungungo todo el día. Bueno, ahí tenemos una imagen de la isla es casi puros roqueríos, puros acantilados, y es súper lindo, en verdad, es muy desconectante de todo lo que es la civilización, la humanidad, porque en estas islas no vive gente, sino que son reservas naturales para que los animales y la flora se preserve. Bueno, aquí ya vamos viendo... disculpen. Vamos viendo los comportamientos que uno ve desde arriba, desde la isla, que son, pueden ver descanso, en donde, donde las nutrias se hacen como sus camitas, se alejan, algunas toman algas y se van preparando ellas su propia cama. Otro que se ve harto es la alimentación, los chungungos pasan harto del día alimentándose para guardar energías, porque igual, a pesar de ser un mamífero marino, es uno de los mamíferos marinos menos exitosos, entonces de verdad que las poblaciones van para abajo. Continuando, tenemos los comportamientos, tenemos acicalamiento, que en verdad se ve harto porque los chungungos salen del agua y se empieza a secar acicalándose, y tenemos buceo, obviamente, que lo hacen todo el día casi. Continuando ahí, para terminar como los comportamientos de los que dividimos, está sociabilización, que es cuando dos nutrias ya se juntaban, que igual es bastante difícil, son bastante territoriales, a menos que sea como un grupo familiar. Y desplazamiento, que era lo que más veíamos, o sea, uno estaba mirando con binoculares desde arriba, así, de una altura súper grande, y te veías un ratoncito chico a lo lejos, moviéndose, y ahí uno tenía que estar como, ya, ahí hay uno. Y se hace el seguimiento, si era abundancia o si era comportamiento, ahí había que determinar. Bueno, nosotros también podíamos, igual, como recorríamos la isla para buscar los sitios a los que teníamos que muestrear, algo que nosotros seguíamos eran los rastros de estos chungungos, de estos animales. Algo que nosotros pues, veíamos hartos eran defecaderos, donde habían hartas fecas, fecas como esta, que son rojizas debido a la alimentación que tienen, que pueden ser peces, camarón de roca, erizo, ¿verdad? El chungungo es un depredador, pero voraz. Y aquí tenemos también, que vimos hartos, son posibles madrigueras, porque a los chungungos les encanta los derrumbes, el roquerío, o las plantas que sean como más grandes. Donde esta entrada como de una cueva tiene fecas en la entrada. Algo que también se utiliza harto es, bueno, al ir determinando cuáles pueden ser, como si esto es una madriguera o lo otro es una madriguera, tenemos características como, por ejemplo, no sé si se notan, ¿verdad? Que alguien me avise. Aquí se ven las huellitas igual que van dejando el chungungo, como hay harta tierra, se mueven harto, son súper rápidos, y es difícil para nosotros igual ir encontrándolo.
pero lo hicimos, y ojalá que les gusten las fotitos y videos que hay un poquito que vienen después. Y bueno, y estas son posibles madrigueras de núcleos familiares, o sea, un chungungo o una familia de chungungos puede usar este espacio, después moverse en base a las condiciones climáticas, esta se puede inundar y se tienen que mover, que igual eso es interesante. Ay, esta foto me encanta, es de Guido, que es uno de los momentos que bajamos, bueno, nosotros recorriendo la isla buscando madrigueras para poder saber dónde podríamos encontrar más chungungos. Los chiquillos aquí en el primer terreno, en Isla Choros creo que fue, encontraron una cría. No sé si la ven muy bien, pero ya es un pelaje más oscuro, se nota que es pequeñito, tiene los ojitos cerrados, entonces es bastante pequeñito y es bastante tierno toparse con algo así. Eso porque las hembras o los adultos salen a comer toda la mañana y los tienen que dejar un rato solo, o los dejan como con la cría mayor, que es algo que se va viendo. Y aquí empezamos con registro, ojalá que se reproduzcan bien. Ya, bacán. Entonces, este video es bastante tierno porque una de las crías que vimos en el primer video con la hembra que estaban jugueteando, esta es la cría más pequeña que llama a su madre, o sea, no sé si logran escuchar el chillido que hace, que es bastante tierno, es bastante adorable en verdad, el chungungo es... Y ojalá que se escuche. Después se arranca, es bastante tierno en verdad. Bueno, siguiendo, tenemos más fotos de chungungos que son los chungungos que encontramos, vimos hartos chungungos, que eso es súper bueno, porque en Chile y también en Perú no se conoce tanto la población real de esta especie. La información que hay es bastante poca, no es completa, es bastante difícil también muestrear estos chungungos porque se mueven mucho, se mueven rápido, se mantienen escondidos y a su vez su pelaje, igual como es oscuro, se camufla entre las rocas, entre la tierra. Me gustaría mencionar de estas fotos, por ejemplo, como el chungungo sí es un depredador así, heavy. Miren esas garras que tiene en sus patitas, con una membrana interdigital que también tiene, que le ayuda a moverse bajo el agua, o sea, puede bucear. Y tampoco puedo dejar de mencionar, o sea, esos colmillos que tiene ahí para devorar, o sea, es cuático. No, para los científicos y para los entendidos, el chungungo tiene una relación top-down, como ecológicamente hablando, debido a que es controlador de especies, que él consume, o sea, si los erizos están creciendo mucho, probablemente una nutria va a empezar a comer erizo, y así va a controlar las poblaciones. Bueno, aquí también tenemos más fotitos de chungungo, me encantan, son muy tiernos, aquí a mi lado izquierdo, ojalá que lo vean bien, este chungungo tiene probablemente ceguera de un ojo, lo que nos quiere decir que es un chungungo ya más adulto, tiene más cara de choro. Y al otro lado tenemos este chungungo que va con un güiro, probablemente hacerse una camita y dormir. Bueno, como resultado de lo que les puedo adelantar un poquito del proyecto de seminario, vemos que el chungungo está mucho más activo en la mañana, como alimentándose, buceando, y ya en la tarde como que guatita llena, corazón contento y me voy a acostar, dice. Como que ya. Y tienen como que ya en la tarde más descanso. Bueno, aquí vamos con el siguiente video. Aquí ya se está reproduciendo por interno. Ya, acá. Se está frotando con la planta. Esta es la hembra chungunga que vimos al principio. Se puede ver igual como sus aparatos, como ya femeninos, por así decirlo. No sé cómo decirlo en verdad. De hembra. Que es como la gran diferencia sexual que pueden tener, como morfológica, pero tampoco es que no tienen una diferencia morfológica entre macho y hembra mucho más notoria. No sé si se... Ya, vamos en 30 segundos del video. Bueno, ella está disfrutando. El chungungo tiene que mucho secarse después de pasar toda la mañana comiendo, pescando. Y vamos a ver un videito de cómo se alimenta. Ya. Ahí se ven, me dicen por interno que se está viendo su género. Ya, vamos entonces, continuamos al siguiente video. Y aquí está la misma chungunga, horas antes, o un rato antes, en verdad, ni siquiera horas, comiéndose una jaiba mora gigante. Les puedo decir que se le hizo chúpete. Se le intenta arrancar y todo.
Sí, después se tiene que sacudir, se tiene que secar. Y esta misma chungunga, esta misma hembra, es la que se vio en el primer video también. Nosotros en uno de los terrenos, en otro terreno, no es chungunga, en uno de cetáceos, estábamos acampando en la parte donde se acampa en Isla, donde se acampaba en Isla Chañaral. Y onda, al lado de nosotros había una madriguera y en un día de marejada llegó esta familia de chungunga a compartir un par de días con nosotros. Y la verdad es que eran bastante seguros, o sea, no, ni miedo, ni nada, nos veían, nos sapeaban, y después como ya, chao. Seguimos. Bueno, aquí fotos del Guido Pavés, nuestro líder chungungo, que ya son fotos más profesionales, no como las mías, donde el chungungo se están relajando, o sea, en las islas se da casi un santuario para ellos, ya que nadie los molesta, no los cazan, no tienen una reducción de su ambiente debido a la población humana, ellos viven su vida tranquilo, y lo que podría ser interesante es que en estas islas puede haber una de las mayores poblaciones de chungungo, eso no se sabe, y eso puede generar una reserva natural para los chungungos, o sea, muchos saben que el archipiélago de Humboldt es un hotspot de biodiversidad súper importante para el mundo, y también lo es para este animalito, un mamífero marino más pequeño. Bueno, aquí de nuevo lo vemos acicalándose, esta es la misma hembra, acicalándose, se acicalan en roca, se rasca ella misma, se acicala en planta, ellos son puros disfrutar la vida. Y se languetea para secarse, es bastante tierno de ver, deberían, ojalá. Sí, esa es la hembra, por eso sí le ven esas tetillas. Bueno, ellas en verdad tienen un periodo como de crianza igual corto, los chungunguitos tienen que madurar rápidamente para crecer y adaptarse a lo que es la naturaleza, porque el chungungo igual le gusta harto moverse cuando hay harta marejada, cuando hay fuerte la marea, está fuerte la marea, para así que los animales que también están viviendo en esos espacios como jaivas se estén moviendo, se tengan que agarrar más firme y ahí llegan y los cazan. ¿Seguimos viendo el video? Ya, es harto rato en que se frota, discúlpenla, ella estaba muy cómoda, pueden ver que ella me vio en un momento, decía, este chungungo me vio a mí, y en verdad siguió su vida, siguió así calándose, full tranquilidad. Ya, seguimos, me dicen por interno, y aquí hay otro videito, este videito ya es más entretenido también, es de Guido Pavés, nuestro líder chungungo, y este es algo bastante interesante, porque esto es como este proceso reproductivo, no sé, como ellos tienen, primero se acercan, después, no se, después se aleja la hembra, ojalá que lo puedan estar viendo. Sí, ese ahí como su cortejo, como que ella quiere, como que no, y el macho quiere consentimiento, obviamente sin consentimiento no, po. Entonces, hasta que se lo dan y ahí ya empieza un proceso reproductivo en el agua. Eso es bastante interesante, ellos parten en la tierra como olfateándose, conociéndose, y después se van al agua ya como, ya, démosle, así, relax. Sí, bueno, ojalá que lo disfruten los videos, ¿verdad? ¿Me dicen cómo fue el video? Y aprovechemos de verlo, este video me lo compartió Guido, les voy a dejar sus redes sociales al final de esta presentación para que los puedan seguir igual y ver un poquito más de estos videos y estas imágenes. Son fotos bastante lindas y este es un proyecto bastante interesante con este pequeño mamífero marino que no hay que menospreciarlo por ser pequeño. Se están apareando ahí su noche de... Sí. Es güiro, es güiro. Hay harto güiro. Ya no avanza. Ya démosle, igual ya no me queda tanto en verdad. Ya, entonces aquí, bueno, yo quería dar este mensaje, igual protejamos nuestra biodiversidad, algo que está como amenazando mucho a la reserva marina de Isla Chañaral y las de Isla Choroidama, es la minera Dominga, que es un proyecto súper grande, que la gente está en contra, ha luchado en contra, y el proyecto aún, si bien ya como que se descartó, aún mantiene la empresa las ganas de
poder instalarse. Y ahora ya a menor escala quiero mostrar este edificio que yo saqué de internet, les juro que yo no sé cuál es, ninguna cuestión, pero es horrible, horrible. Pueden ver que el sector en donde está era un sector de rocas, que posiblemente hayan habido nutrias, y hayan nutrias porque este, bueno, les voy a contar, sí es un sector que se conoce, es Reñaca, entonces como que un proyecto así es súper invasivo con los animales, o sea, no solo con los chungungos que pueden tener madrigueras en ese espacio, sino también con piqueros o con un gallotín monja u otros animales que puedan usar estos espacios. Y aquí ya terminando, tengo que agradecer a Guido Pavés, que el de verde aquí en la foto, bueno, a Franco Ferreira también, que es un compañero de la carrera, que también estuvo participando en este proyecto, a ellos dos por la buena onda, a Marcelo Flores también, que fue a uno de los terrenos en Isla Choro, que es un doctor, un fotógrafo seco, que también me enseñó hartas cositas, y obviamente tengo que agradecer al Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, el LECMAR, por la oportunidad de poder ir a estos terrenos y conocer un poquito más a este mamífero marino tan lindo y adorable que es el chungungo. Muchas gracias por la atención. No me había desmuteado, pero... Desmuteado. Oye, chiquito, de verdad, te pasaste. ¿Les gustaron los videos, chiquillos? Sí, todo el rato. Okay. Sí, o sea, no cualquier día tú puedes ver cómo se aparean unos chungungos. No. Ea. El último día, ya no hay filtro aquí. Ya. Había que mostrarlo, perdón si no avisé a los niños. No, estamos en horario para mayores de... para mayores de edad. 14 años. Que se sepa, disculpa. Imágenes para mayores. No, oye, quiero mencionarle aquí a la Connie, antes de que sigamos comentando, que se devuelva a la penúltima imagen de la presentación en Nachita, y donde dice que cuidemos, quiero ver el tema de las mineras y del edificio, que quede esa imagen mientras comentamos con Nachito. Dale, Katy. Bueno, Ignacio, tú sabes que te quiero mucho, eres una gran persona, te conozco hace demasiado, y he sido testigo de tu amor por los mamíferos, ¿cierto? Especialmente sobre los chungungos. Y yo creo que tu presentación reflejó eso. O sea, yo creo que nunca había visto tantas fotos de chungungos, y menos tantos videos. Incluso ese video que mostras de donde sale la mamá con los dos bebés jugando, es muy bonito. Y de verdad, muchas gracias. Yo creo que los chungungos son los mamíferos marinos que acá en Chile se pueden encontrar en muchos lugares, pero la gente no los conoce muy bien, y se ven muy dañados, por ejemplo, por las construcciones, como tú mismo mencionas, incluso por los mismos perros. Nosotros les hemos visto que no pueden descansar tranquilos en las playas. Así que yo creo que tu presentación es muy importante para educar a las personas, y de verdad muchas gracias por mostrándome. Gracias a ustedes por dejarme participar. Oye, y también comentar, como tú decís, los perros que molestan a los chungungos, los gatos también son un gran problema porque le transmiten enfermedades y también ayuda a que la población se reduzca. Sí, igual hay que cuidar a nuestros animalitos nativos de estos espacios. Así es. Oye, Nachito, ser responsable. Sí, de todas formas. Y mira, nos queda tanto hacer en tierra que la gente en el mar, menos consciente, y a través de este mini congreso intentamos llevar un granito de arena a la población que no ha visto. Tenemos más de 1.500 personas que han visto todas estas 6 episodios, capítulos de nuestro mini congreso. Y son 1.500 personas que quizás nos hacen la diferencia en un país que tiene tan poca conciencia con la biodiversidad marina. Así que yo me quería quedar con esa imagen y quería leerte un comentario ahí de Álvaro 177. Saludos, dice, para mis compañeros de Biología Marina de la Universidad Arturo Prat de Iquique, que algunos ya están viendo el congreso, están viendo a ti, Nachito. Quería yo quedarme con esas imágenes porque, bueno, al lado izquierdo, ojalá y que no sea, y cruzamos todos los dedos por la minera Dominga, que no aparezca por ahí. Pero principalmente nosotros que estamos en la región de Valparaíso, en la Chito, la Katy, yo, la Connie, la mayoría de Comar está aquí en la región, tenemos el caso de este resort, hotel, que no sabemos dónde se creó, pero no solamente esa imagen, miren hacia el lado izquierdo, están las hermosas dunas de Concón, que ya no existen en su gran mayoría, por estas construcciones inmobiliarias
que ya ustedes ven ahí, o sea, son cientos de edificios que rompieron y quitaron toda biodiversidad y que no les importó nada. Así que gente con ciencia, y pongámosle un stop, los que estamos recién en esto, somos los que tenemos el granito de arena para hacer un aporte y poder cambiar esta mentalidad que tiene el humano tan de egoísmo y pensar solamente en uno y no en el resto. Así que fuera Minera Dominga y abajo Punta Piqueros, cabros. Así, sí, tal cual. Ignacio, ¿quieres pasar a las preguntas? ¿Quieres? Algunas preguntitas que ha hecho el público para ti. Mira, por ejemplo, aquí Gonzalo Mellado pregunta, hola, ¿se tomaron muestras de fecas para analizar la alimentación? Bueno, en este proyecto no, porque solo se está buscando abundancia y comportamiento, pero la idea, como estoy en mi proyecto seminario igual, la idea para proyecto de tesis es poder empezar a trabajar un poco con las fecas para poder ver isótopos estables o contaminantes que puedan haber en la dieta de los chungungos en estas islas, que se supone que es un poco más natural porque deberían estar menos intervenidos. Así es. Oye, mira, Gloria Lillo dice, ¿de qué se alimentan principalmente los chungungos? Que ya lo vimos un poquitito ahí en los videos comiéndose ahí una jaiba. Sí, bueno, el chungungo igual es bastante generalista, o sea, es carnívoro, pero de carne come lo que atrape, en verdad, jaibas, erizos, peces, no sé, ¿cómo se llama? Camarón de roca, lo que pueda para adentro, en verdad. Y hasta se han visto registros, en verdad yo nunca he visto, pero también que se han comido aves. De ahí eso igual ya es como poco conocido, pero igual es cuántico. Es posible, sí, es posible. Es posible. Nunca está de más su pedacito de gaviota. Exacto. Dominicana. Yo creo que la otra vez vi una video, fue que nos mostraron de que un chungungo atacaba a un piquero, exactamente. Sí. E incluso lo intentaba ahogar, no sé, una de esas se lo comió después. Pero igual puede surgir, pero igual son animales que de repente conviven en el mismo hábitat y puede haber problemas por territorio, o simplemente pueden ser por problemas, como tú mismo dices, que tal vez no están cerca de sus madrigueras y se tratan de alimentar de lo que encuentran. Uh-huh. ¿Cierto? Sí. Bueno, mira, otra pregunta que tenemos aquí de Sofía Hermeo, pregunta, ¿en sociabilización no dividiste entre interacciones positivas y negativas? Sí, pero esto no estaba aquí como incluido porque la metodología que nosotros estamos utilizando, o que Guido encontró en verdad, para el proyecto por LECMAR, sí toma interacciones negativas y positivas, pero no las incluí como datos aquí. Perfecto. Oye, mira, dice Fernanda Rodríguez, generalmente el cortejo que vimos ahí, un video medio sexuado, ¿es en la tierra o también puede ser en el agua o ambos? Mira, puede partir en la tierra y terminar en el agua. Todo terreno. Todo terreno. Bueno, en verdad, de lo que nosotros vimos, igual de los chungungos, como que mucho se acepta solamente porque no hay tanto estudio, no es tan profunda la investigación con ellos. Pero lo que nosotros hemos visto es que el cortejo puede ser agua-tierra y también tierra-agua, y la reproducción sí se da más en el agua, como que tal vez ahí están más tranquilos, se pueden mover un poquito más flexibilidad, como más tranquilidad tal vez. Omitiré cualquier comentario al respecto. Pensamientos degenerados. Sí, no, váyanse de aquí. Último día, no podemos flaquear. Nadie no se enoja. Degenereques. Ya tenemos aquí una pregunta. Dale más, Katy. Dale más. Tenemos una última pregunta que es de Gloria Lillo, que pregunta, ¿cuál sería el impacto ecológico si es que el chungungo disminuye aún más su población? Uf, bueno, en verdad pueden ser hartos dependiendo, yo creo, del ambiente en el que se encuentre, pero puede generar que especies que son o invasoras o especies que son muy dominantes dentro como de su categoría, crezcan mucho. Por ejemplo, en un ecosistema sano probablemente haya un depredador tope como el chungungo, hayan consumidores primarios, no sé, erizos o cosas que se alimenten de alga, y si el chungungo está, las poblaciones que compiten entre ellas se van a controlar, se van a mantener, o sea, erizos y lapas, por ejemplo, se van a mantener. Pero si el erizo desaparece, probablemente los erizos crezcan mucho su población, se coman todas las algas,
y así cambie mucho el ecosistema en el que se encuentra, pudiendo afectar a especies que ya están en riesgo, disminuyendo sus poblaciones también, o el ecosistema en sí, como cambiarlo. Claro, hay que ir apaleando. Oye, Nachito, Ignacio Vergara, Nachito, el Nachito, es el Nachito. Para ir cerrando, mira, quiero dejarte con dos comentarios que me parecen el broche de oro de tu presentación, con el hashtag Noa Dominga, ahí al lado izquierdo fuera la minera Dominga, y con Melissa que pone abajo Punta Piqueros con el lado derecho de nuestra foto. Así que, Nachito, yo más que felicitarte, de verdad, me saco el gorro por ti, por tu investigación. ¿Sabéis que la única pregunta que me queda pendiente y que la quiero hacer yo? ¿Un chungungo es así como un hurón, pero de agua? Mira, ¿tendrá alguna relación? Volviendo un poquito, no sé si en verdad podemos dar la presentación o bueno, en el momento de la presentación sale que los chungungos taxonómicamente están con los mustélidos. Entonces, los mustélidos son exactamente hurones, bisones, como estos mamíferos alargados, terrestres también, pero aquí ya son acuáticos, pues todas las nutrias que hay en el mundo. Ay, no sé, ahí está. Ya, y sí, pues viste, yo decía, se parece algo que he visto en la Tierra. Sí, los bisones y los hurones también son mustélidos, entonces ahí ya igual se relacionan harto, o sea, son carnívoros, depredadores tope en sus áreas, no tienen tan buen carácter tampoco, y no todos se acercan a los humanos, porque al final igual sufrieron harto con la industria peletera, los cazaron muchísimo, las poblaciones ya estaban en reducción en ese momento, hasta que se protegieron. Claro. Oye, Nachito, muchas gracias. Yo te doy las gracias infinitas por habernos dado esta presentación y estas imágenes. Y nada, pues felicitarte. Yo de verdad te felicito. Gracias a nombre de ECMAR y ECOMAR. Katy, ¿algo que decirle a Nachito? Bueno, Ignacio, te quiero. Tú sabes que te queremos demasiado. Ha sido una parte súper importante para ECOMAR. Muchas gracias por tus ganas, por tu energía. Yo creo que ahora en tu presentación eso se vio. O sea, eres un muchacho dedicado. Lo que te gusta así, pero hasta el infinito, y yo, de verdad, yo te veo como un futuro hombre chungungo, de verdad, sigue por el camino en que estás, y yo creo que vas a aportar mucho a las ciencias marinas, todo lo que es mamífero, así que, sí, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por este espacio, protejamos nuestra diversidad, biodiversidad, nuestro planeta, gracias a ustedes por presentar, o dejarnos a nosotros presentar en este espacio. Gracias a ti, Nachito. Gracias a ti. Así. Ya, Katy. Oye, estamos así. Hoy día, harto especialista en mamíferos. Sí, es como, hoy día han salido harto especialistas en delfines, en chungungo, en distintos tipos de mamíferos aquí y de nuestro país. Exacto, eso me gusta, que cada uno tiene su mamífero, ¿cierto? Empezamos con las focas, acá después con los delfines y ahora con los chungungos. Sí, ¿no? Y que cada uno cuenta, a pesar de que tú vas viendo y te vas fijando que a compartir todo ya. Esto está conectado, o sea, todos los mamíferos en sí igual en algún punto se relacionan. Y yo ahí, mira, hice el... ¿Cómo le puse aquí? El hurón de agua. El chungungo, el hurón. Ay, yo los veo más como gatos, te juro. No sé, me encanta. Encima cómo se lamen y cómo se cicalan. Sí, ahí refregándose en los pastitos. Sí, me encanta. ¿Y sabéis qué otra cosa me hizo recordarme mucho? Es cuando estaban juntitos. Tú me dices cuando abra la cámara. Que están de la espalda, tomaditas de la mano. Eso también. Ah, eso son las nutrias de California, creo que sí. Sí, eso es como... Que te escucho muy bajito. Espérate. ¿Cómo estamos? Ya, espera un poquitito. Meli, muteate ahí porque te está escuchando. No, todavía no salgas. Ya, a todos por mientras les vamos a comentar que vayan a los Instagram de aecmarcl y ecomar-montemar, vayan a la fotito que sale en el sorteo y escriban cuál fue su parte favorita de estas 6 jornadas del segundo mini congreso. Así que recuerden ir ahí a las redes sociales. Katy, nosotros no podemos participar. Qué injusto. No podemos. Pero muy buenos libros. Oye, ¿el libro cómo se llamaba? No me acuerdo. Se llama Biodiversidad. Déjeme. Para jóvenes diversos. Ejo, ese. Así mismo. Ejo.
Ya se fue el primero, así que en cualquier momento se nos va el segundo libro. Vaya, por favor, vaya, por sí. Que no podemos concursar. ¿Estamos listos, Connie? Avísame por interno. Ya, listo. Estamos, sí. Oye, ya estamos aquí con esta última y cuarta presentación, este broche así de oro para terminar nuestro segundo mini congreso Acércate al Océano. Quiero presentar a Melissa Rebolledo, ella es bióloga marina titulada de Montemar, nuestra casa que nos recibe de Comar. Trabajó desde su seminario en investigación hasta la tesis en el laboratorio de parasitología marina, trabajando posteriormente en el mismo laboratorio luego de la titulación. Actualmente se encuentra haciendo un doctorado en ecología y evolución en la Universidad Austral. Nacida en la ciudad de Arica, para allá hacia el norte de nuestro país, estudiando en la quinta región, realizando un posgrado en el sur y trabajando con organismos antárticos. Su misión es abarcar todo el país en búsqueda de organismos parásitos. Así que les doy la más bienvenida a Melissa Rebolledo, oye, esta extensa de país de que ya lo ha conocido casi todo, yo creo. Así que, Melissa, bienvenida. ¿Cómo estás? Desmuteate para que nos te escuchemos. Ya, ahí sí. Eso. ¿Cómo Hola, estás, chicos. Melissa? Bueno, gracias por... Muy bien. Yo me salgo un poquito del tema de hoy día, sino que les voy a dar como las opciones para que ustedes sigan investigando después de salir de sus escuelas de pregrado. Y bueno, idealmente es que ustedes me hagan preguntas sobre lo que les voy a hablar, porque esto le interesa a todos ustedes, sobre todo a aquellos que quieren seguir estudiando. Así que cualquier cosa pueden ir interrumpiendo, haciendo preguntas, así que no hay ningún problema con eso. Así es. ¿Sí? Dale nomás, Meli. Da. A ver, espérate que no puedo cambiar la diapositiva. Dale nomás, con tranquilidad. Le recordamos el nombre de hoy día, opciones de becas en Chile para estudios de posgrado. Así que todos los que están ahí empegrados en el chat, que nos han visto de la universidad, atenta a esta presentación. Entonces, idealmente, ¿por qué estudiar un posgrado? Porque te permite adquirir una mayor cantidad de habilidades en el área de interés que ustedes quieran desarrollarse, y también te permite la integración con otros investigadores. Personalmente les recomiendo que ustedes exploren fuera de su alma mater, porque uno puede conocer nuevos laboratorios, nuevos profesionales, y nuevas formas de administrar un laboratorio. Entonces, les recomiendo harto de que puedan salir un poco de lo que ya conocen. También es importante que esto te permita incorporar herramientas y competencias nuevas, porque como todos somos estudiantes de pregrado, nos damos cuenta de que conocemos muchas cosas durante nuestras tesis que no necesariamente vimos en las clases, en la malla. Entonces, con un posgrado bien especializado, tú puedes ir indagando aquellas cosas que a ti te interesan o que quieres empezar ya a ver técnicas más nuevas. Usualmente algunas más de mayor vanguardia, técnicas que se están desarrollando hace muy poco. Eso te lo permite estudiar durante un posgrado. Y además, otra de las ventajas es que los grados de máster o doctor te entregan más oportunidades laborales y también te permiten poder postular a más proyectos. Si tú quieres dedicarte a la investigación, te van a requerir algún tipo de grado superior al pregrado. Entonces, esto te entrega muchas fortalezas como investigador si te quieres dedicar a ese lado. Entonces, el proceso de postulación, primero tú tienes que elegir un programa. Para que Chile te pueda becar, es necesario que tú decidas entre un doctorado o un magíster. Las becas chilenas no contemplan los diplomados como posgrado, así que no hay becas de gobierno para los diplomados, así que es importante que ustedes sepan que si les tinca un diplomado, va a ser difícil postular a una beca, a menos que ustedes tengan un financiamiento más privado o interno de la institución que esté dictando el diplomado. Posteriormente, elegir una universidad. Santiago, ya sabemos que casi todos se van a Santiago, se entra mucho a investigación, universidades bien potentes. Pero elegir universidades de regiones también te da un plus, porque las becas de doctorado y magíster te entregan un poquito de puntaje extra si tú postulas a universidades de regiones. Más adelante les voy a mencionar de cómo funcionan los puntajes, pero si tú postulas a una universidad fuera de Santiago, te van a agregar un extra, que eso también hay que considerarlo.
Y también tienes que fijarte en los académicos de la universidad que hay que elegir, porque pueden ser personas que tú quieras trabajar con ellos, específicamente con un académico. Entonces tú te vas a una universidad donde estás buscando el académico en particular. Por ejemplo, en mi caso yo quería trabajar con una profesora que me gustaba mucho su investigación, y yo me vine a la Universidad Austral persiguiendo un poco su línea de investigación, más que persiguiendo la Universidad Austral. Pero también hay universidades que gozan de un prestigio académico bastante bueno, entonces ahí ustedes tienen que andar buscando cuál universidad es la que quieren postular. Y una vez que ustedes postulan y quedan seleccionados, recién viene la fase de postular a las becas. Entonces ustedes pueden entrar a la página de ANID para conocer las fechas de postulación. Este año es un poco complicado, pero ustedes tienen que tener en cuenta de que tienen que estar como entrando periódicamente a las páginas para ver cómo está la situación de becas en Chile. Porque se mencionó de que las becas de doctorado extranjeras parece que ya no van a circular por este año, no se va a abrir el proceso este año. Pero aún así es importante que ustedes, si están interesados, se estén metiendo periódicamente a ver la página. Y también les voy a mencionar un poco de los documentos necesarios y cómo se postula este sistema y esta plataforma. Las becas nacionales te incluyen el doctorado nacional, magíster nacional, magíster nacional para funcionarios públicos y magíster nacional para profesionales de la educación. Yo creo que nosotros podemos participar en estas tres, de acuerdo a sus intereses, pero tienen que tener en cuenta que todos los programas que ustedes quieran postular tienen que estar acreditados. Y cómo ven si el programa o la universidad que ustedes quieren ir está acreditado, tienen que ingresar a esta página, que es la Comisión Nacional de Acreditación. Y ahí hay una plataforma que es súper simple, que tiene un buscador. Entonces, si ustedes quieren estudiar, no sé, microbiología en la Universidad de La Serena, ponen Universidad de La Serena, microbiología, y ahí mismo les van a decir si el programa está acreditado. Si el programa no está acreditado, no es parte de las bases de las becas ANID, entonces no van a poder postular al financiamiento, ¿ok? Ahora viene una parte que es bien pesada, pero es súper importante que lo tengan en consideración, cuáles son los documentos y la plata a considerar para poder postular. Te van a pedir sí o sí el certificado de estudios, licenciatura y titulación, que en Montemar más o menos ambos juntos suman como unas 300 lucas. No estoy segura si ha subido ahora, no sé si los chicos que se han titulado hace poco lo saben, pero es un monto que tienen que tener el cartón en mano para poder postular. Y además tienen que... ¿eh? ¿Sí? Ya. Y también los documentos del ranking de nota y el promedio de notas que ustedes van a tener para poder postular a las becas. Este documento también tiene un costo como más o menos de 17 lucas en Montemar y varía de acuerdo a las universidades. Bueno, y el resto es una fotocopia de carnet que sale 30 pesos y la carta que acredite el estado de tu postulación. Uno postula la beca una vez ya conoce si está aceptado en un programa de posgrado o está en proceso. Entonces, esta carta tiene que ser adjuntada cuando tú postulas, ¿ok? Si te falta algún documento, quedas fuera de base. Entonces tienes que revisar muy bien las bases a la hora de postular. Si, bueno, en este caso estoy hablando de becas chilenas, pero si tú quieres postular una beca en el extranjero, también por ANID, tienes que tener ya tu pasaporte en mano. No en un proceso de tener el pasaporte o recién ir a buscarlo cuando estás postulando, sino que todos los documentos tienen que estar a la fecha de la hora que tú estás postulando, ¿ok? Cualquiera de estas fallas o cualquier documento que no se incluya, tú inmediatamente quedas fuera de bases y ni siquiera te van a revisar tu postulación. Entonces, tienen que tener bien ojo con todos los documentos y también con el dinero que necesitan para poder presentar los papeles. Otra parte es que la ANID, antes era CONICET, ahora pasa a ser ANID, tienes que ingresar iniciando tu sesión, te tienes que registrar, y va a haber una plataforma que es como esta. Acá, en todos tus datos, tú ingresas tus datos personales, tus datos bancarios, tu correo y tus solicitudes de recomendación. En esta parte tú ves la oferta de las becas.
¿Ya? Si quieres postular un magíster o doctorado, tienes que entrar acá. Y acá va a estar la información de las instrucciones para toda la plataforma que ustedes deseen revisar, va a estar en este sector. Una vez están adentro, van a tener esto, que son las instrucciones, el formulario de postulación, que se divide en cuatro. La información del programa de estudios es, por default, ustedes van seleccionando pestañas. Por ejemplo, si quieren estudiar biología en la Universidad de Concepción, pueden iniciar de Concepción, biología, es súper simple. La descripción del programa de estudios, por lo general, te lo entrega tu programa al cual postulaste, textualmente. Si estás aceptado en un programa de posgrado, ellos te van a mandar en qué consisten los objetivos y los objetivos generales y específicos del programa. Entonces eso se pone copy-paste. Luego viene una parte que es la comité de evaluación. Cuando tú postulas, tú indicas al sistema qué personas deben evaluar tu postulación. Entonces va a tener un display que te indica si vas a estar postulando a un programa científico, de sociología, de matemáticas. Esto es súper importante para la hora que te revisen la postulación, las personas que están a cargo de eso sean las indicadas, ¿ok? Y luego viene otra pestaña que es la investigación y tus objetivos de estudio. Aquí es donde tú te juegas todo por tener la beca, porque aquí tienes que explicar por qué querés estudiar, cuáles son tus objetivos de estudio, cómo tú vas a retribuir al país con tus estudios. Entonces este es el momento en que tú tienes que jugártela toda. Después viene una parte que son las cartas de recomendación y los documentos adjuntos, ¿okay? Y en las cartas de recomendación te van a pedir dos evaluadores. Entonces, dos personas van a redactarte una carta de recomendación. Entonces, ANID no tiene un formato tipo para la carta de recomendación, pero algunas recomendaciones he ido recolectando a través de preguntando así como, ¿qué tiene que tener una carta? ¿A quién se la pido? Bueno, las pude resumir más o menos en 6 puntos importantes. ¿Qué es lo que más o menos tú tienes que decirle a tu recomendador, que va a ser puede ser tu profesor o tu jefe, que tiene que incluir en esta carta? Porque la carta de recomendación va a ser evaluada de 1 a 5. Entonces es importante que esté bien completa. Entonces, un punto es, ¿cuál es el campo de especialización académica o laboral y qué relación tiene con el campo de desarrollo del postulante? ¿Desde cuándo conoce al postulante y cuál ha sido su relación desde entonces a la actualidad? ¿Cómo se compara el postulante entre su grupo de pares en relación a sus capacidades? Describa las fortalezas y debilidades del postulante. Fundamente sobre el potencial e idoneidad del candidato para proseguir una investigación o estudio de posgrado en la disciplina escogida. Y exponga cuál será su juicio y la contribución del postulante al desarrollo de un país una vez completado su estudio posgrado. Entonces, es súper importante que ustedes conversen previamente con la persona que les va a redactar la carta de recomendación, porque a ellos les va a llegar un correo donde ellos tienen que responder y mandar a la plataforma esta carta. Pero no hay ninguna carta tipo o una forma de lo que tiene que haber. Entonces, es bueno que ustedes conversen con la persona que les va a redactar la carta antes y que le exponga más o menos las cosas más importantes que ustedes consideran que deben ir en la carta, y él también les va a mencionar otras cosas, y esto es una cosa de retroalimentación entre los dos. Entonces, por lo mismo, es importante que tengan una buena relación con la persona que le van a pedir la carta de recomendación. Ahora, las ponderaciones. Hay cosas que son parametrizadas y no parametrizadas cuando te evalúa los evaluadores de CONICYT, o ahora como se llama NIT, y son diferentes para magíster y doctorado. Entonces, en magíster lo que más pesa son tus antecedentes académicos, que esto no es más que tu nota y tu ranking, que es un 55%. Por otro lado, en doctorado, esto solamente equivale a un 40%. En magíster, por lo tanto, toda la experiencia que tú tienes se divide en muchos más ítems. La retribución quiere decir cómo tú retribuyes al país con los estudiantes, con los estudios que tú vas a realizar en posgrado, cuáles son tus intereses de ser un máster o un doctor, cuáles son los objetivos de estudio que tú vas a realizar en tu posgrado, tus antecedentes laborales, las cartas de recomendación pesan un 10% de la ponderación total y la trayectoria académica es un 5%, que esto prácticamente es tu currículum.
En cambio, en doctorado, los antecedentes académicos son 40%, la retribución es lo mismo, los intereses es lo mismo, pero acá, si se dan cuenta, la trayectoria académica pesa mucho más que estudiantes de magíster. Entonces, como que les recomiendo un poco de que si ustedes tienen muy buenas notas al salir del pregrado, tienen más chances de poderse ganar un magíster, porque no van a tener tanta trayectoria académica. Entonces, están como recién titulados, no tienen tanta trayectoria, pero con buenas notas van a balancear bien esta torta. Pero en cambio, en el doctorado, si tienen un tiempo más trabajando en investigación, en proyecto o en cualquier otro tipo de trabajo, la trayectoria académica pesa bastante, no tanto como el antecedente académico. Entonces ustedes tienen que ir más o menos evaluando de cuál es mi experiencia, cuáles son sus notas, para ver si van a postular primero un magíster o doctorado, o tirarse el tiro del doctorado, o si solamente quieren sacar un magíster, pero es importante que consideren cómo son los porcentajes. Esto a veces cambia con los años, pero por lo general sigue el mismo patrón, que los antecedentes académicos pesan menos en doctorado que en magíster, pero acá la trayectoria académica pesa más. ¿Okay? Entonces los antecedentes académicos son parametrizados, o sea, ustedes pueden simular su puntaje, que va de 1 a 5, en la misma página de ANID, donde pueden incorporar las notas de pregrado que han tenido. Esto, ojo, si son licenciados, les cuenta la nota de licenciatura. Si están titulados, se cuenta la nota de titulación. La posición es el ranking, total de número de egresados y los años de acreditación de la universidad de origen. Y ustedes acá pueden simular su puntaje. Pero en parte la evaluación no parametrizada, que es tu currículum, tus objetivos de estudios, te lo revisa un persona de ANID, que es un investigador, y él te va a poner, por cada esto ítem que ya mencioné, una nota de 1 a 5, siendo 5 la nota más alta. Y esto en conjunto te va a dar tu puntaje de postulación. Entonces, para magíster, acá tenemos los últimos 5 años de los puntajes de corte. Esto quiere decir que todas las personas con notas sobre 4,5 se adjudican la beca. 4,6, 4,6, 4,5. Siendo 5 el puntaje máximo. Si ustedes notan en magíster, la tasa de selección es súper baja. El magíster es muy competitivo porque postula mucha gente y el puntaje de corte es súper alto. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que acá tengan que tener cuidado con sus notas de pregrado, porque como pesa harto, si tienen buenas notas, tienen mucho más chance de ganarse una beca de magíster. Pero si sus notas no son tan altas, pero tienen más experiencia, pueden postular a doctorado. Doctorado tiene un puntaje de corte un poco más bajo y una tasa de selección más alta. Pero, si recuerdan un poco la torta que les mandé antes, contempla mucho lo que es la experiencia. Entonces, a lo mejor si ustedes no tienen muy buenas notas en el pregrado, esfuércense harto por tener un buen recorrido de trayecto, de investigación, de dedicarse a trabajar, de sacar publicaciones, para tener mayor currículum para postular a un doctorado. Porque en mi caso particular yo no tenía muy buenas notas de pregrado. A mí me subió la nota con la titulación. Pero yo tenía buena trayectoria de investigación y de experiencia en el laboratorio. Entonces, eso a mí me ayudó a subir un poco mis notas que no eran tan buenas a poder tener una beca doctorado, porque el puntaje de corte es un poco más bajo y la tasa de selección es más alta. También postula menos gente, ojo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la beca ANID? Es que te paga el arancel de referencia. Al igual que las becas que son de pregrado, el arancel de referencia puede estar muy lejos del arancel real. Y ahí ustedes tienen que verlo con la universidad que quieren estudiar, porque algunas universidades, cuando tú ya tienes la beca ANID, ellos mismos se hacen cargo de lo que falta. Entonces te becan automáticamente. Pero hay otras universidades u otros programas que tú tienes que pagar. Entonces tienes que ver el arancel de referencia, cuánto te está entregando la beca, cuánto es la diferencia y cuántos son los beneficios que te puede entregar la universidad. La beca también te entrega una mantención, que son más o menos como 550 mil pesos para magíster y 750 mil pesos de doctorado, que son mensuales, más un monto que es como aproximadamente 40 lucas, que son para cobertura de salud, para poder pagar
tu FONASA o cualquier tipo de previsión de salud que tengas. Y una vez tú defiendes tu proyecto de tesis, tú en ANID puedes solicitar apoyo para gastos de la parte experimental de la tesis con un tope anual de 2 millones, que esto puede ser renovado al año siguiente. Entonces puedes tener entre 2 a 4 millones de pesos para poder desarrollar tu tesis. Y esto contempla desde comprar insumos de laboratorio, de cotizar terrenos, de un listado de asuntos que ustedes pueden financiar con esta plata. Ahora, más o menos finalizando un poco, ¿cuáles son las grandes problemáticas y lo que más le interesa al país en estos momentos para poder abordar, o sea, a nivel nacional e internacional, en ciencia por lo menos, son los estudios relacionados con el cáncer, con el envejecimiento y el cambio climático? Y yo creo que nosotros, la mayoría de que salió de Montemar, tenemos muchas oportunidades de poder encajar en uno de estos temas. Y ahora, bueno, con lo que ha pasado con el COVID, también sigue siendo un tema que va a ser de mucha investigación en el futuro, ligado un poco también a lo que son las zoonosis, las nuevas enfermedades emergentes, y todo lo que está implicando este contacto con los animales que puede ser a veces perjudicial, o a veces no, o nosotros perjudicar, o ellos perjudicarnos a nosotros. Es un ambiente que se tiene que empezar a investigar, y es súper bueno que ustedes postulen y su área de investigación, objetivos de estudio, vayan enfocados en alguno de estos cuatro tópicos, porque eso es lo que a nivel nacional e internacional es lo que se busca para poder desarrollar estudios de posgrado. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan sobre las becas me las pueden hacer llegar por el chat, así que ya estamos contestando sin ningún problema. Oye, Meli, muchas gracias. Bueno, contarte que hay muchísimas preguntas en el chat. La gente está bastante interesada por la presentación. Debo decir que es un tema que no suele explicarse así de detallado, así que agradezco tu paciencia, tu tema tan claro para poder dar esta información a los alumnos de pregrado que nos están viendo, que van a ver quizás esta presentación nuevamente y van a repetir tu diapo para que les quede claro que hay algunas preguntas que te van a hacer devolverte un poquito. Así que dale nomás, Katy, partamos con las preguntas. Empieza. Mira, Meli, antes que nada, ojalá hubiera visto esta presentación antes, cuando iba en primer año de carrera, y me hubiera preocupado un poquito más de mis notas, porque ahora estoy llorando. Sí, si la nota es experiencia. 1, 2, Katy. Claro, nota de experiencia, ahí está la mano. Ahí está la clave. Sí. Me fui a la chingada, literal. Dale, ya, vamos a empezar con las preguntas. Mira, José Humberto Barría Herrera pregunta: ¿los programas de posgrado tienen que estar acreditados para tener beca? Sí, tienen que estar acreditados o en proceso de acreditación. Entonces tú tienes que informarte bien con la escuela del programa que estás postulando para tener esta información. Así como dijo la Meli, hay que meterse específicamente a la universidad y el programa, buscar ahí en la página y ver si es que realmente está o no acreditado o está en procesos de acreditación. Sí. Mira, Meli, hay otra pregunta de Lucas Nicolás Bravo. Dice: ¿el magíster para profesionales de la educación no puede ser para quienes quieran desarrollarse en la educación? Por lo que tengo entendido, es un magíster para profesionales de pedagogía. Pero siempre es bueno leer las bases, porque las bases es un documento gigante. Y bueno, yo como no soy de esa área, no me leí las bases de eso, pero podría echarle un ojo. Perfecto. Cualquier cosita, podemos dejar las redes sociales igual de la Meli para que, si es que tienen dudas y no la alcanzamos a responder, vayan directo y hablen con ella. Mira, tenemos otra pregunta de José Humberto Barría Herrera. Él pregunta: si uno al postular tiene papers publicados, ¿ayuda a quedar en las becas? Sí. Pregunto lo mismo. Siempre. ¿Sí? Siempre. De hecho, en la parte que es curricular, miren, en esta torta. Tun, 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 tun. Ahí todos dijeron bien CTM, bien CTM. Los papers en doctorado se incluyen en trayectoria académica. Todo lo que es trayectoria académica son tus ayudantías, papers y cursos que has realizado.
Buenísima. Katy, ya, tení ahí la mitad de la torta ya rellena. Bien, bien. Bien. Tengo oportunidad para surgir. Oye, mira, Javier Polanco dice, ¿qué tan importantes son las notas de pregrado? Bueno, yo creo que aquí está más que claro. Eso. Ahí lo vemos. Aquí está más que claro. ¿Qué tan importantes son? Ya lo dijo la Meli. Mira, idealmente las notas tienen que ser sobre 5. Si estás bajo 5, también quedas fuera de base. Y el ranking tiene que ser el primer tercio superior, pero puede ser o notas sobre 5 o el primer tercio del ranking o ambas dos. Pero, por ejemplo, en mi caso yo tenía notas sobre 5, pero mi ranking estaba más abajo que el primer tercio. Pero ya tenía sobre 5 en lo otro. Entonces claro. Ya tenía una de dos. Entonces... Mira, ahí le respondemos entonces la pregunta a Fernanda Cepeda Neira, que dice, ¿desde qué nota se considera una buena nota? Entonces, sobre 5. Sobre 5. Una pregunta, así como, y si tengo bajo 5, pongámosle 4, 7, por ahí, una cosa así, no, ¿me chingué? No, ¿es difícil quedar en algo? Es muy difícil. Aunque tenga trayectoria académica, Katy, no te desanime, por favor. Porque el antecedente académico mide, ¿cómo se llama esto? Tu calidad como estudiante a través de las notas. El único antecedente de esta torta que es parametrizado. Entonces, ¿es sobre 5 o pertenecer al primer tercio del ranking? Mira, Katy, ya que se nos está destrozando el corazoncito, hay una pregunta ahí de Fernanda, léela, está en el chat. Pregunta, el puntaje de antecedentes académicos, ¿qué rango tiene? ¿De 1 a 5? No me quedó claro eso. De 1 a 5. Sí, por ejemplo, acá en la misma página de ANIT está este simulador de puntaje. Si tú tienes una nota de pregrado de 7 y eres el primero en tu generación, independiente de cuántas personas se titularon, porque ya era el primero, y los años de acreditación de tu universidad son, creo que el máximo en Chile son 7 años, eso te va a tener un puntaje de 5. Entonces aquí tú tendrías 5. Sí, fijo. Creo que la Universidad del Paraíso tiene 5 años de acreditación, si no me equivoco. No es el máximo, pero es el segundo que sigue. Perfecto. O sea que ahí Rodolfo, que es parte de Comar, que fue el mechón de oro, podría decir que ahí tiene ahí un plus. No, ojo, mechón de oro es porque entró con la mejor nota. O puntaje pesado. Claro. Ahí está. Si no, que es la nota con que tú sales. Te chingaste, Rodolfo. Casi. Oye, mira, bueno, varios en el chat están diciendo si tú podrías mandar ese PowerPoint por correo electrónico. Sí. Ya, perfecto. Todos los que están escribiendo, a quienes quieren que les mande Melissa, dejen su correo electrónico en el chat y luego se lo hacemos llegar a Meli para que les reenvíe el PowerPoint. O yo se lo mando de Comar, no sé. O claro, también puede. Independiente de eso, igual podrían, vamos a poner el correo de la Meli en pantalla, por último ustedes le mandan ahí un correo. Ahí está. Melissa, queremos su presentación para que la puedan rescatar. Ay, Mel, ¿por qué no me diste esta charla antes, cuando yo estaba en primero? Porque ya, primero tú la pasas bien, el primer año de universidad, pero el segundo no, ya empieza a tomar el ritmo, ¿cierto? Pero en ningún momento te dice lo importante que tal vez son las notas de pregrado. Porque, bueno, uno no se dedica tal vez a ser tan buen estudiante, se dedica a otras cosas. Mira, yo me afirmé recién como en tercero, así que hay esperanzas para todos. Y si me afirmo como recién en quinto. Quinto. No, ya. Algo. Sí. Y para algunos que están en séptimo, octavo, igual se pueden afirmar. Tienen posibilidades, cabros. Nunca digan nunca. Siempre hay alguna mínima posibilidad. Quizá Meli puede hacer una posibilidad para ello, que a lo que están postulando, hayan pocos postulando y dentro de esos tengan mejor nota que los otros. Mira, una cosa es lo que uno piensa y ahora es la realidad. Porque me pasó que cuando yo estaba postulando a la beca de doctorado, como recién Chile había explotado, yo pensé que todo el mundo iba a postular a las becas del extranjero. Y que a lo mejor iba a haber menos competencia. Y resulta que el año pasado el puntaje de corte de doctorado fue el más alto que ha habido en los 5 años. Mira, a ver. 2019. Mira, puntaje, ¿cachai? Sí. Pum. Entonces fue como, bueno. mi hipótesis a las paitas. Ahí se da reflejado. Oye, Meli,
Dice Fernanda, ¿qué puntaje de antecedentes se considera aceptable? Puntaje de antecedentes. Es que todo esto te suma. Todo va siendo un granito de arena. Todo va siendo un granito de arena. Entonces, tú podés tener muy buenas notas. Lo ideal es que tú tengas buenos puntajes en lo que es más grande. ¿Cachai? Por eso, si tú tienes buenas notas de pregrado y quieres postular un magíster, tienes más chances. Claro. Pero si no tienes buenas, pero tienes más trayectoria, tú te vayas haciendo el currículum para poder postular a un doctorado en vez de un magíster. Claro que sí. Entonces, tengo posibilidad. Sí, Katy, no te desanimes. Ninguno de los que están en el chat. Bueno, y así es como me cambié de carrera. Pues. Vamos a empezar cuarto de nuevo. Otra de nuevo, eso. Sí, vamos a empezar de nuevo. Y ahora se va a tomar en serio la nota de carrera. Oye, Katy, mira, hay otra pregunta. ¿Cuál? A ver, de Ignacia Rodríguez pregunta, ¿lo de los años de acreditación son de la universidad o de la carrera? Las carreras no siempre tienen acreditación, aunque la universidad sí. Por ejemplo, Biología Marina de la Universidad de Concepción, creo que. Sí, UDC. Ya. Mira, por lo que yo sé, hasta el año pasado se acreditaban los programas, pero ahora parece que se están acreditando las facultades o las universidades. ¿Aló? ¿Me caí? ¿Aló? No. Ahí sí, Meli, te la guiaste un poquito. No te nos vayas, Meli. A ver. No. Se la guió. Ya, esperemos que vuelva. Un programa nuevo, que no había titulado. Meli, de nuevo, porque te la guiaste y te pegaste y te caíste y no te escuchamos. Chuta, ya. No. Tienen que revisar porque actualmente se está tomando en cuenta la acreditación de la universidad o de la escuela más que del programa. Pero los programas nuevos a veces parten ya acreditados. Así que tienen que tener ojo con los programas que están postulando. Mm. Hay programas nuevos que ya están acreditados o en proceso de acreditación o que no están acreditados. Pero si la universidad está acreditada, lo más probable es que el programa ya lo esté. O sea, es importante. Hay que estar atentísimo porque de repente van con todo el ánimo ahí y se van a dar cuenta que no está acreditado. Así que tienen que estar atentos, chiquillos. Vamos a poner en portal una información, los puntajes de corte. Dale más, Meli. Uh-huh. Este. Ahí para todos los que están. Cabrón, sáquenle pantallazo, por favor, y sí. Me lo mandan. Control, imprimir pantalla. Por favor, lo mandan. Después se van al Paint y le ponen Control V corta. Y ahí lo mandan. Es el tip. Oye, Meli, yo quiero darte las gracias, de verdad, aunque no soy todavía, o sea, ya me titulé y todo, no estoy dentro porque tengo que pagar el CAE todavía. Debo agradecer tu presentación porque de verdad hay que tener la paciencia y un poco de expertise para poder explicar esto. No todos los estudiantes de pregrado saben esta información y encuentro que es valiosísima para todos los que todavía nos siguen viendo. Va a quedar en nuestro canal de YouTube. La Meli lo puede mandar por correo, así que chicos, si tienen dudas, se pueden contactar directamente con ella. Te doy las gracias a nivel de AECMAR y ECOMAR. Katy. Sí, Meli, de verdad, muchas gracias. Yo creo que tu presentación es importantísima. Ojalá nos dijeran esto cuando uno comienza la universidad, como tal vez para tomarse un poquito más en serio las notas, porque a veces uno piensa que tal vez importa más que nada la tesis, el seminario, pero en realidad todas las notas a lo largo importan y te sirven en definitiva para ese tipo de cosas. Así que de verdad, muchas gracias por explicarlo y por darte tiempo. Y explicarlo también, porque lo explicaste muy claro. Ninguna persona antes me lo había explicado también. Así que muchas gracias, yo creo que tu presentación es súper útil. Y muchas gracias por aprovechar este espacio para explicar algo tan importante. Así es. Gracias a ustedes también, y son una generación súper movida. Nosotros no teníamos prácticas profesionales ni tesis tan bacanes como la que ustedes estaban mostrando hace un rato. Sí, sí, oye, son bien movidos. Lo otro es que, bueno, Meli ya está. ¿Tú estás haciendo tu doctorado o tú ya eres doctora? No, estoy en primer año acá en el doctorado en Valdivia. O sea, te luciste ahí en tu postulación, porque para ya tener un doctorado, Melisa Rebolledo, en algún momento, nuestra futura doctora bióloga marina, así que chiquillos están aquí ante un ente futuro que te va a aportar harto a las ciencias marinas. Así que, Meli, te damos las gracias. Igual les digo que si quieren postular a algo, tienen que salir al doctorado porque se ahorran hacer una tesis entre medio. ¿Sí? Nadie quiere tener tres tesis en su vida.
Así que... Sí. Ah, yo quería ser magíster. Ah, no. Todos mis planes se fueron, no. A la vez. Ya, una tesis. Ah, me voy. No, ¿viste? Mejor directo al doctorado. Juntáis Lupita. Exacto. Y te vayas al doctorado. Sí. Aparte, mira el nivel de competencia de magíster, 11% selección, no. No, nosotros somos como el chavo del 8, nos pillan para las puras cosas malas, para las buenas vamos ahí en el 90 y tanto que no seleccionan. Sí, así que Meli, muchas gracias por tu presentación. Quédate porque puedes ser la ganadora del próximo libro y el concurso que estamos haciendo. Ejo, ejo. Así que gracias Meli, te despedimos. Y muchas gracias Meli. Gracias, gracias. Katy. Ya, yo terminé con depresión. No, yo ya estoy acabada, yo ya no sé qué hacer de mi vida después de esta jornada. Oye, sí, ha sido una jornada extensa, pero todavía no está viendo mucha gente. El concurso por Instagram ya se cerró, así que ya tenemos a todos los participantes. Oye, igual debo decir algo, esta presentación, para los organizadores que nos están escuchando, deberían haberla puesto el día 1. Para todos los que han tenido pruebas estos días, se hubiesen esforzado un poquito más por el 7, ¿viste? Cabro, sí. Yo sé que estamos en pandemia y parecen vacaciones, no, tal vez no para todos, pero pónganle bueno, yo sé que es difícil tal vez estar estudiando en este tipo de circunstancias, pero ahora tras la presentación de la Meli, pónganle bueno porque de verdad las notas igual importan. Sí. Yo sabía que no tenía que echarme geología. Todas las notas importan. Y bueno, después tu amplio currículum, como dice Meli, tu importancia también en lo que vas dejando en tu escuela, en tu pregrado, tus prácticas, tus pasantías. Siempre, chiquillo, un consejo así humilde, destáquense. No, sean competitivos con ustedes mismos, no con el resto. Preocúpense de lo que ustedes están haciendo para que destaquen y sean unos buenos colegas al futuro. Sí, Katy. Chiquillo. Perdón, y como dijo la Meli también, traten de hacer que sea su currículum, voluntariados, hay muchos voluntariados, y hay algunos que te dan alojamiento, te dan comida, uno solamente tiene que pagarse los pasajes, y son igual un peso para el currículum, así que son las cosas de ser movido y motivado, así que, y yo sé que todos ustedes lo son, así es cosa de que empiecen a buscar de a poco. Y más ahora que después de todo este año de pandemia, ¿cierto? Van a salir, yo me imagino, un montón de proyectos para intentar recuperar todo este tiempo perdido. Sí. Oye, Katy, ¿ya vayamos nos vamos al concurso? Sorteo, ¿no? Sí, por... Oye, antes de eso, porque se nos está escapando y no quiere salir al aire, vamos llamar a la Connie, a nuestra moderadora. Vamos a pedir un aplauso, un aplauso, 500 mil millones de aplausos para la Connie, que ha hecho posible todo este congreso chiquillo, o sea, ustedes no saben. Ella es literalmente la que está tras bambalinas, ya, te toca a ti, ya, 10 minutos, están los dos en cámara, cosas así nos decían, y verdad, nada, o sea, estaríamos todos perdidos en la Connie. Sí, Connie, desmuteate, por favor. Hola, hola. Connie. Ahora me escucho. Connie. Connie. La escuchamos siempre, oye, sí. Debemos decir que la Connie, un 7, todos, Ecomar, Ecmar, todos te damos las gracias, Connie, aquí en público, las dos palabras, por favor. Sí, no, yo solo quiero agradecerlo, a todos ustedes, a los presentadores, a todos los expositores que hemos tenido durante toda esta jornada, han sido días bastante largos, bastante entretenidos. Y también a ustedes, los que nos están viendo en sus casas, han sido parte de esto y les queremos agradecer con todo corazón de parte de Comar, de ACMAR. Esto ha sido un trabajo de meses para dedicárselo a la gente, para entretenerlo estos días de cuarentena que han sido bastante complicados para algunos. Sí. Oye, y la Connie es la voz de Lila, de ACMAR. Ahora no. Todos los videitos que dicen ahí, hola, soy Lila, y eres mi amigo, el pilotario. Así que Connie, gracias, infinitas gracias, de verdad, sí, sin ella no hubiese sido posible hacer esta transmisión, con sus 1000 gigas de internet y sus 500 pantallas al mismo tiempo, así está haciendo todo, así que... Sí, Connie, y miles de... No, sí. Sí, démosle el sorteo. Sí, démosle el sorteo, sorteo. Okay. Oye, sorteo. Connie, nosotros tenemos el delay, nos vemos en directo la pantalla tuya de la tómbola, así que... Decir. Ya, bacán, tú ahí el doble tambores, vamos a ver quién se va. El segundo libro, el ganador se verá contactado por Instagram, así que atenta a la persona ganadora, si es que no nos está viendo, la vamos a contactar a él. Así que ahí se va el segundo libro y va a la tómbola.
Y el ganador es, o ganadora es prr.dreams. Vamos a estarnos contactando contigo por Instagram. No, felicitaciones. Muchas gracias. So... Felicitaciones, hemos participado de este concurso. Así que... Sí, oye, agradecemos a quienes dieron los dos libros. Corríjame si no, la Universidad Católica. Sí. A la Universidad Católica, que puedo dar estos dos ejemplares para todos nuestros seguidores de nuestros Instagram de ECMAR y ECOMAR, al YouTube, a todos lados, así que gracias a todos los que participaron. No se desanimen, chiquillos. Siempre en ECOMAR estamos haciendo regalitos, ECMAR también tiene sus premios, así que vayan a seguir las cuentas. Katy, tus palabras para despedirnos. Nada, o sea, yo creo que a pesar de que es la primera experiencia que tenemos así haciendo un mini congreso online, considero que salió bastante bien. Sí. No, pero de verdad, muchas gracias a todos los espectadores por estar ahí todas las noches. Yo sé que son jornadas largas. Muchas gracias a todos los expositores. O sea, los trabajos fueron muy variados, fueron muy completos y muy interesantes. Muchas cosas yo no conocía y no hay nada más bonito que compartir tus experiencias y tus trabajos en las ciencias marinas. O sea, es algo maravilloso y en realidad es muy bonito ver cómo la gente se va interesando en estar y va creciendo a poco y cada vez hay más investigaciones, aunque sea difícil, aunque no hayan tantos recursos destinados, si se puede salir adelante, chiquillos, hay muchos proyectos aún por delante, hay muchas especies que necesitan estudios, así que motívense y espero que para el próximo mini congreso tengamos más expositores y de verdad muchas gracias por estar pendientes de este mini congreso. Sí. Chiquillos, oye, yo hacer un agradecimiento muy especial también a Paula Tobar, no recuerdo el otro músico. Sebastián Hernández. A Sebastián Hernández, que fueron los que recrearon, hicieron toda esta música muy bonita que ustedes siempre ven en los comerciales, en el inicio. La música Ascensor. Sí, damos las gracias a todos. A ECMAR en especial, como nosotros somos de ECOMAR, vamos a dar las gracias a ECMAR Chile por haber sido nuestros co-organizadores. A la Yaco y al Diego que siempre están ahí los otros días. Gracias, chiquillos. Andrés, yo te quiero dar las gracias a ti también. Ay, oye. Mira qué elegancia. Qué elegancia la de Francia. Mira, con camisita. Peinadito. Bueno, espérate, me voy a soltar el último voto ya. Espera. Vamos, mira. La papá. No, ahí nomás. Por favor, que después me pasan cosas. Ya, cabros. Oye, muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los espectadores, más de 1.500 personas en este segundo mini congreso Acércate al Océano. Estamos cerrando con broche de oro. Katy, un beso. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por verlo. De verdad, lo pasamos muy bien y espero que a ustedes les haya gustado. Sí, que estén muy bien. Chao a todos. Que estén muy bien. Chao, chiquillos. Muchas gracias.